¿Qué tal estáis? Bienvenidísimos un día más a una jornada más de Liga Femenina. ¿Qué tal estás, Paula? Hola, buenas tardes. Muy bien, la verdad, con ganas de partidos. Voy a conectar ya con la imagen del partido, porque hoy además tenemos una realización súper este año. Yo creo que vamos a dar un pasito más de calidad. Seguro, tiene toda la pinta. Así que, chicos y chicas, bienvenidísimos a este tremendo partidazo. Estábamos hablando, Paula y yo, antes de comenzar el directo, que da igual de qué equipo estemos hablando, que tienen cada pedazo de fichajón, que yo estoy asombrada este año. Sí, la verdad que hemos visto que va mejorando la liga, los equipos de a mitad de tabla, como hablábamos, para abajo también se están reforzando muy bien, porque la liga se está poniendo muy fuerte, entonces para intentar sufrir menos hay que hacer buenos fichajes. Como novedades, bueno, ya sabéis, ahora cada uno de los partidos van a ser todo novedades, vamos a ir hablando de los fichajes de cada uno de los equipos, de los refuerzos, vamos a ir viendo cómo va a ser este partido, Cadilaseu, Celta, FEMSA, Zorca. ¿Quién creéis que se va a llevar este partido? Porque yo creo que va a ser un duelo bastante importante. Tenemos pivots muy grandes en ambos equipos, ahora las vamos a comentar. Y también tenemos, lógicamente, pues el fichaje de Cadilaseu, de Ainhoa La Corzana, que viene de Zaragoza. Sí, la verdad que yo creo que es una buena elección lo que ha hecho, ¿no? Yo creo que al final en casa de Moncabez tenía menos minutos y demás, aunque jugaran dos competiciones, pero yo creo que es un equipo que se acuerda mucho a ella, ¿no? Exacto, decidme si se oye bien, he puesto también el sonido ambiente, decidme si se escucha bien a Paula, si se oye bien el partido, que no haya nada raro, cualquier cosa me comentáis. Y aquí ya tenemos a la gente por el chat, Reanimator, Javiruli, ¿y yo qué hace? Jesús, como siempre por aquí. ¡Ay! Sí, yo... lo voy a decir. Ay, sí, ya. Dilo, que yo no lo puedo cambiar. ¿Te imaginas, Javiruli, que aparece de repente Yankuba Sima por aquí? Pues sí, ahora tienen que cambiar el título. Y es verdad, y justo ahora tenemos a la vez el Araski Gernika, que bueno, ya ha empezado hace un rato, así que estará durante un tiempo, podéis estar ahí a doble pantalla. Y bueno, pues tenemos ahí el comienzo de partido. Se me va la plantilla. ¿Se te ha ido a ti la estadística? Sí. Bueno, ahora recargaremos. Pero quería comenzar un poco a hablar de ese duelo que vamos a tener hoy. Bueno, tanto fuera como las jugadoras interiores, ¿no? Porque creo que hay pivots muy, muy grandes en estos dos equipos. Y fichajes muy interesantes. Sí, yo creo que los dos equipos se han reforzado muy bien lo que era juego interior, ¿no? Que al final, lo que hablábamos muchas veces, ¿no? Que son un poco lo que marca la diferencia en la liga. Porque, bueno, en la línea exterior yo creo que los dos equipos ya estaban bien y yo creo que lo han mejorado con sus fichajes. Hola, Lou Mesa, que nos saluda por el chat. Hola, Lou. Ahora de Regina Aguilar, una de las jugadoras que más me gustan de la liga por su electricidad jugando. Bueno, vamos a repasar los dos quintetos titulares por parte de Cadilaseu. Tenemos a Ana Palma, Regina Aguilar, Julia Soler, Baines y también tenemos a Murekatete, que esta jugadora a mí me sorprende el tremendo fichajón que ha sacado aquí Cadilaseu, una jugadora muy muy joven, muy grande, que ha podido tener rutina Woman NBA este año, así que con muchas ganas de ver lo que es capaz de hacer en la liga. Y por parte de Celta tenemos el quinteto de Tadic, Samson, Cooper, Ari Pujol y Sila. Pues también con ganas de ver sobre todo Ari Pujol cómo va mejorando también esta temporada. De ver un poco cómo se va asentando estos dos equipos. Pero es que yo de verdad que estoy súper sorprendida con la pedazo de liga que tenemos este año. Sí, sí, nos va a dar mucho que hablar y sobre todo yo creo que mucha igualdad, ¿no? Bueno, pues, Regina, también debe ser importante el partido especial, ¿no? Contra su equipo, la segunda jornada no debe ser fácil. Y eso ha empezado muy bien. Exacto, te iba a decir, han empezado bastante rápido. Sí. Canastas rápidas, un juego prácticamente de contraataque. No han parado todavía. Lo voy a decir y van a parar, ¿no? Esto es... Ya, eso es. pero sí, estábamos viendo un juego muy, muy rápido, ¿no? Cómo penetran ahora por línea de fondo y se acaba la falta. Pero como os digo, es que hay jugadoras muy, muy grandes. Me gustan los quintetos, me gustan los fichajes que han hecho, cómo se ha reforzado cada uno de los equipos. Y la verdad que la liga está muy seria, chicos y chicas. No sé qué pensáis en el chat, pero contadnos. Bueno, este árbitro es mítico, ¿no?
Me suena sí, mucho. A llevar unos años pitando, yo creo que ya liga femenina, Endesa. Bueno, pues ahora no se han entendido bien, perdían ese balón, Regina animando. Y vamos a ver el ritmo, porque si marcan este ritmo tan, tan, tan alto desde el inicio, va a ser muy difícil seguirlo. Ahora parece que paran un poco el partido para tener esa tranquilidad en cada una de las jugadas. Ari, balón en la esquina, vamos a ver el corte, a ver si puede meter el balón interior. No puede, va a penetrar ella. Saca el balón. Muy bien ese baloncito para adentro y se quedaba ahí a muy poquito de abarcar. Pero la recupera Ari Pujol. Queda corta casi. ¿Por qué segundo vas, Atiga? Estoy en el 7, 14, 13, 12. Espera, espera, a ver, vale, sigue. Cuando estés 7, 7 me avisas. 7. Ya, vale. Me he adelantado, vale. O sea que tú ya estabas viendo todo el partido. No, es que tenía que actualizar porque iba un poquito más tarde que tú. Buen rebote ahora de Ana Palma. Vamos a ver, Regina subiendo la bola. Uh-huh. 8-2 en el marcador, buscando colgarle el balón a Mureca Tete. Se ha hecho daño. Sí, el tobillo. Se ha hecho mucho daño, ¿eh? Oy. Pero no sé, creo que ha sido un golpe en la cara. Sí, sí, sí. Dentro de lo malo, bien. Bueno, no, 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 total, porque además me había parecido que había sido sola, me había asustado mucho. Sí. Ha debido ser un golpe sin ningún tipo de maldad al soltar. No lo hemos visto, a ver si podemos ver la repetición. Pero bueno, se ha llevado ahí un golpe, pero por lo menos dentro de lo malo, como uf, dices... codazo, dice Javi Luli. No era lo peor. Bueno, también con ganas de ver, ¿no? A Isaac Fernández, creo sí, que es un grandísimo entrenador. Cristina Cantero, grandísima entrenadora también. Así que un duelo muy, muy interesante. Son dos equipos muy similares, yo creo, ¿no? En forma de juego, de intensidad, de cómo defienden. Bueno, los entrenadores también yo creo que tienen un poco la misma filosofía, entrenadores de cantera y demás. Y bueno, yo creo que son equipos muy similares. Una de las cosas también que me gustan y sobre lo que hablábamos de cómo se han ido reforzando todos los equipos es que ves cada una de las plantillas y de verdad que ves equipos serios, equipos completos, plantillas más largas que el año pasado. Pues tuvimos alguna plantilla más corta y al final pues tener un equipo completo y poder tener esa rotación de la que a lo mejor el año pasado echábamos de menos en algún partido, pues creo que va haciendo que todo vaya creciendo. Sí, pero sobre todo que los entrenadores van utilizando toda esa plantilla, ¿no? Que cada vez se juega menos con 7-8 jugadoras y que utilizan a la plantilla entera, que al final lo que da un poquito de calidad al partido, ¿no? Y que no se vayan de cadencia durante, van pasando los minutos. Total, y también que no fuercen ciertas jugadoras, evitar también el tema lesiones. Así que creo que, pues bueno, que todo va sumando. Claro que sí. Muy bien, ahora para adentro, no consigue anotar, qué pena, pero hay un rebote ofensivo. Muy bien, ahora Cooper. Esa es de las nuestras, Atiga. Yo juego, a mí me suena mucho el 3x3 de Canadá y esa es de las nuestras. Hay que ficharla para el verano. Hay que ficharla. Vamos ahí, Paula y yo ya sabéis que echamos el ojillo por si hay que fichar a gente para 3x3. Pero sí, 100%. Yo creo que además otra de las cosas que también vamos viendo cada vez más, ¿no? Jugadoras que se dedican también al 3x3 en verano y que durante el año están aquí en la primera liga. Eso es. Bueno, pues muy bien cogiendo Regina el bloqueo, doblando en el interior. Mureca Tete que miraba, se la quitaba ahora de las manos Ari Pujol, que va a subir rápidamente. Tiene que salir y parar el juego. Sí, la de nuevo con Tadic. Ahora el tiro de media distancia, no consigue anotar, buen rebote defensivo y salen rápido. Ahora y te habrán cambiado a Yankuba por Atiga y Paula. Entre las dos hacemos un Yankuba encima. Probablemente sí. A ver, quería mirar. Sí, esto que también. Ver a Ari Pujol vestida de Celta. Sí. Contra Cadila Seu, donde la hemos visto tantísimos años, aunque el año pasado estuvo en Barça, pero la hemos visto tantas veces aquí.
que estoy todo el rato como en mi cabeza. Está la SEU. Sí, estoy todo el rato como en plan, a ver, déjame ubicarme, ¿no? Pero bueno, pues aquí la tenemos, un pedazo de fichaje, una jugadoraza. Mira, también está por el chat Volk. ¿Qué tal estás? Bienvenidísimo. Vamos a ver ahí, a Aitara, que casi llega al robo. Sí. Y va a pitarle falta. Falta. Van a ser dos tiros, no tenemos hoy lo de las faltas, así que las tendríamos que apuntar. Sí, voy a ver si encuentro un boli y la apunto. Yo también. ¿Dónde? No lo sé. ¿Dónde? No sé, porque mis gatos me lo habrán tirado. Bueno, ahora lo cojo. Primer tiro dentro. A ver. ¿Has encontrado un bolito? Sí. Vale. Pues, lo que pasa que ya apuntaré a partir del segundo. Del segundo cuarto, aquí ya vemos que eran dos tiros libres, así que ya están en bonus. Sí. Y es que la estadística tampoco la tengo. Ya, es que no va, por eso es lo que estaba intentando mirar. No. Nos dice Javi Luli, nos informa que parece que lo Inter Guernica se va a estrenar hoy por fin. Está, como hemos dicho, el Araski Guernica sucediendo a la vez. Han empezado un poquito antes, así que estarán ahí cerca de terminar ese partido. Y seguro que hay mucha gente, pues, que está ahí a doble pantalla esperando también a que acabe ese duelo para venirse con nosotras. Muy bien ese tiro de tres, lo que pasa es que se quedaba ahí un poco corta. Pero estaba perfecto, la verdad. Por favor, estadística, ¿puedes funcionar? Sabemos que Celta ya está en bonus y a ver, la sé. Vamos a ver, Regina intenta buscar el balón interior. Le pedía que la colgara, no lo veía claro. Balón dentro, contra tres. Y ahora no consigue la canasta, quedaba muy poco tiempo, tenía que tirar. Y ahora Puyol rápidamente para arriba de nuevo. Con Tadic. Tadic que no consigue anotar ahí, pedían la falta. Pero de momento parece que no hay nada. Sacando el balón fuera, balón interior de nuevo. Muy bien. Muy bien. ¡Canastón! Sí, bueno, esto es lo que hablábamos. Una jugadora muy alta. Sí. 1,93 m, creo, si no me equivoco. Y es muy joven también, esta jugadora. Sí, además juega muy bien el poste bajo, es muy física y la tienen que utilizar, ¿no? Es para pasar por lo menos el balón todas las veces por su mano, ¿no? Porque al final va a generar mucho y cuando se empiecen a cerrar empezarán a sacar esos tiros, Julia, Ainhoa y demás. Exacto. Bueno, también tenemos ahora a Ainhoa en la pista. Sí. Si no me equivoco, hoy es su debut con Cadi Laseu. Eso es. Su primera. Así que vamos a ver qué tal. Balón dentro por Celta, va para adentro, muy buena mano ahora. Muchas manos, ¿eh? Sí. Va a ser balón para Celta, que va a sacar de fondo. Quedan 10 segundos de posesión. Tadic con Cooper. De 3, ahora sí estaba completamente sola. Y triplazo de Cooper. Sí, una jugadora de las que estamos viendo cada vez más en la liga, ¿no? Polivalente, que puede jugar abajo, que te tira de tres, muy rápida también, ¿no? Porque puede generar un poquitico, bueno, ahí un Ekatete va a tener que salir, ¿no? A los tiros y tener, no estar tan caída como ahora. Total, y aparte yo creo que Murekatete va a ser algo, o sea, en cuanto sepa quién tira y quién no. Claro. Creo que es una jugadora muy móvil, o sea, creo que sí que no puede salir problema. Perfectamente y no tener problema ahí. Es verdad que ahí en el fondo han sabido encontrar la ventaja y ha salido eso sola del bloqueo, pero mírala, está arriba, fuera del triple y yo creo que ahí no va a tener problema. Bueno, pues Samson se la va a tirar de tres. Ahora sí para adentro. Buena y jugada. Están aquí, ¿eh? 13-12 en el marcador y sube balón a Ainhoa. Sí, en cuanto han empezado a encontrar un poquito de situaciones mejores para el tiro, porque los últimos tres estaban siendo un poquito forzados, porque la segunda la verdad que estaba defendiendo muy bien, qué buena. Muy el bien. El rol perfecto. Perfecto. Perdón, continuo. No, eso que han empezado a encontrar tiros más liberados y menos forzados, van a empezar a meter porque tienen buenas tiradoras. Totalmente.
y eso, y tampoco tienen ningún tipo de... Vamos, que no se lo piensan. No, no. Son tiradoras rápidas, son buenas tiradoras. Ya vimos el año pasado a Samson, además, en muchos de los partidos, sobre todo minutos finales, y con ese temple para tirarse los triples. Así que vaya, vaya puerta atrás, perfecta ahora de Samson, y qué bien el balón colgado. Muy bien. Muy bien ahora. Muy bien, Celta, sí, ahora... Muy bien, ha salido muy bien ahí, Tadic, ahora va sola... Para adentro, parecía que se salía. Sí, parecía que se salía. Bueno, pues muy buen trabajo de Celta, ¿no? Yo creo que ahí Carolina pues estará dando indicaciones, pero... Pues lo que buscarían ambos equipos, ¿no? El tener este duelo más igualado y no ese inicio que parecía que Kadilaseu se iba en el marcador. Pero esto es lo que esperábamos, ¿no? Todos, un poco. Eso es, Celta le cuesta, a Celta Fensa Zorca le cuesta mucho irse de los partidos. Se agarra bien, es verdad que el año pasado todos los partidos los compitió y al final yo creo que era un tema físico los que perdía. Uh-huh. Y estaba claro que, bueno, era un tema... De tiempo, ¿no? Que se acostumbraran. El campo de la SEU no es fácil, ¿eh? Aquí yo he jugado ahí varios años. Total. Y es difícil jugar ahí. 100%, pero justo yo creo que has dado en la clave. El año pasado tuvimos esa, quizá, falta de rotación al final. Eso es. Nos faltaba un poco de físico. Yo creo que ese problema este año lo tienen perfectamente solventado. A la única que he hecho muchísimo de menos es a MJ, a Murjanato Musa. Que la he hecho muchísimo de menos, me da una pena que no esté en la liga este año. Pero bueno, está en Francia, estaré yo ahí atenta a ver qué está haciendo. Pero era una de mis favoritas. O sea, yo cada vez que veíamos a Celta era una de mis favoritas. Así que este año espero que le vaya también muy bien en Francia. Y estamos aquí atentas a Celta porque se han reforzado muy, muy, muy bien. Casi la pierde, a punto de perderla. Sigue presionando Haidara. Que tiene una envergadura grandísima. Muy bien ahí. Muy bien, muy bien. Ha conseguido pues forzar ese pase. La ha dejado sin bote. Y ahí Sara Vidal pues ha tenido problemas. Sí, perdón, un poquito. No, Mandic. Un poquito de nervios, ¿no? Yo creo que acaba de salir también y ha sido un tema un poco más de nervios que la han apretado y no ha sabido sacar ese balón. Mira, nos dice Fau que 18 rebotes creo que cogió el otro día Musa. O sea, ya ves. ¡Qué pedazo de crack! Ahora se la tira otra vez de tres, no conseguía anotar y rebote defensivo. Sale rápido Ainhoa Cervasini. Y creo que mucha precipitación ahora, ¿no? Por parte de Kadilaseu. Sí, además que Mureka te va a tener mucha ventaja ahí. No la han dejado coger la posición bien. Es verdad que era en contraataque, pero ella con tiempo y que ganando ahí la posición es muy difícil defenderla. Pero no le da tiempo a Ainhoa. Mucha libertad, Cooper, también para tirarse esos triples, ¿eh? Ha tirado dos seguidos. Jugadas seguidas sin mucha, vamos, que no han pasado ni dos segundos de posesión y ya ha tirado los triples, ahora no consigue anotarlos, pero parece que tiene completa libertad porque además en el banquillo estaban ya para animarla, ¿no? Para celebrarlos, ahora no han entrado, pero estoy segura de que entrarán. Sí, además Cristina Cantero suele hacer eso, ¿no? Da confianza a todas las jugadoras, todas, es verdad que ahora han sentado a Cooper porque ha tomado unas decisiones a lo mejor un poco precipitadas y ya lleva 8 minutos y pico en la pista. Exacto. Pero bueno, yo creo que Cristina en esas cosas, como juegan, las respeta, o sea, le gusta, es su forma de juego. Ahora no consigue anotar el segundo, muy bien ahora Haidara le saca la falta a Mandic. Nick. Y Mandic, si no me equivoco, es que ahora otra vez se me ha ido la estadística. Pero lo voy a revisar aquí porque puedo abrir la plantilla. Sí, jugadora que es lo que te iba a comentar, es su primera vez aquí en la liga. Así que también, lógicamente, el acostumbrarse a la liga se va a notar, ¿no? Poco. Hombre, claro, sí. Y luego que también debe imponer, ¿no? Venir a jugar a nuestra liga, tía, que no, que es una de las mejores ligas. Y bueno, son gente joven que viene a probar y hay que hacerse un hueco, que no es fácil. Estamos ahí. Yo creo, vamos, una liga súper divertida de ver, como decimos, y cada año a mejor. ¡Ale Avenider! ¿Qué tal estás? Bienvenidísima al chat. No sé si lo habéis probado, pero yo desde fuera creo que el balón nuevo bota mucho y además los rebotes salen más largos. ¿Lo habéis probado? Javier Uri, yo sí lo he probado.
Y a mí me gusta el balón, ¿eh? A mí es que los Wilson me gustan mucho desde hace tiempo, siempre me han gustado bastante, tienen un grip muy guay. Sí que es verdad que es un balón muy diferente al que había antes, al Spalding. Tiene como las líneas más marcadas, es como... es un poco diferente, pero no creo que bote más. O sea, puede dar la sensación, pero para nada. O sea, es un balón de piel. De hecho, te puede dar incluso la sensación cuando lo usas que bota menos cuando lo estás utilizando. Menos que el Spalding, pero me gusta. A mí me gusta mucho, ¿eh? Yo tengo la misma impresión que Javier Luis. De hecho, el otro día te pregunté que si lo habías probado, sí. Antiga, porque de verdad que da la sensación del antiguo balón de plástico. Por el color. Por el color y tal, pero tengo ganas de probarlo. Tengo ganas. Sí, yo la última vez no lo había utilizado, pero ahora sí que lo he estado probando. Y de hecho, cuando lo pruebas, como te digo, cuando lo botas, parece incluso que bota menos. O sea, es como... el típico balón de cuero de toda la vida, sí, sí. O sea, es... pero mola. Yo por lo menos metía todos los triples. Bueno, pero eso con cualquiera, tío. Las buenas tiradoras lo meten con cualquier balón. No, pero en serio, me gusta mucho Wilson, es un balón que tiene mucho grip, en plan, me gusta la forma que tiene el balón, personalmente. Redonda. Exacto. No, pero es cierto que se marcan un poquito más las hendiduras. Sí. Más que en el Spalding, así que si tenéis la ocasión de probarlo o si nos vemos en alguna ocasión este año, pues nada, habrá que tirar unos triples, que Paula lo compruebe, y si Paula lo comprueba es que va bien. Bueno, pues ahora no conseguía anotar Gio Dor, que pues otro fichaje de Celta. Esta jugadora ha estado en la selección de Nigeria. No sé si en verano pudisteis ver las Olimpiadas, pero la verdad que Nigeria hizo un papelón increíble. Sí. Y bueno, pues ella fue una de las protagonistas. De hecho, salió de titular contra las estadounidenses. Una jugadora también muy muy grande y que puede aportar también mucha fuerza interior. Vamos a ir viendo cómo se va adaptando. Nos dice Lou Mesa, final en Mendy, 43-53. A ver, es que no sé si se llega a escuchar. Está muy bajito. Realmente, sí, no tiene, se llama la música. Pero a lo mejor por los gestos de Isaac. Podemos, hay que leer los labios, Atiga, tenemos que especializarnos. La primera victoria de Guernica, como decían en el chat. Estaba viendo ahí, a ver si veo las estadísticas. Muy poquitos puntos y por Guernica no jugó ni Aritzi Muñoz ni Olaeta. Anda. Vamos a revisar ahora porque... a ver si... sí, aquí me parece que sigue... ah, no, mira, ya sale finalizado. Ya sale. Sí, muy poquitos puntos, ¿eh? Sí. Es que han tenido poco acierto en el tiro exterior ambos equipos. Sobre todo Araski ha tirado bastantes triples, no ha conseguido anotar. Pero bueno. Sí, 5 de 25 y 2 de 11. Han tirado... sí. Poquito acierto. Y muchas pérdidas, nos dice Celes, que vienen de ver el partido. Luego lo analizaremos. En el descanso le echamos un vistazo también a las estadísticas. Estadísticas. Sí, Guernica 26 pérdidas. Es muchísimo, ¿eh? Ya no se ha ganado, ¿eh? Sí, yo creo que ha habido a lo mejor demasiados errores. Sí. Bueno, pues aquí está Lucía Gutiérrez, que para quien no la conozca, estaba aquí en Alcobendas. Esta es de las nuestras, madrileña, de 3x3 también. Muy mítica ya en Madrid, ya, aunque todavía es joven, pero lleva tantos años en Liga Challenge, Liga Local, que ya es conocida. Y me alegro mucho, ¿no?, que la Celta haya esta oportunidad de estar en Liga Femenina Endesa. Pues buena defensa otra vez de Jaiara, que parece que está en todas partes, llega a todo, va a ir para adentro, no consigue ahí, casi pierde el balón. Y muy bien ahora saliendo, muy bien a la esquina, ese tiro de tres, ahora va para adentro. Ahora sí. Ese tiro de la esquina de Lucía va a ir siempre adentro, o sea, es muy mítico. Como la dejes sola ahí, como la encuentren en la esquina sola, es algo que hace perfectamente, ¿no? Totalmente.
Ahora le sacan la falta, se lamentaba un poco. A ver que esté todo bien. Sachi. Está aquí, están mirando. Vale. Regina que está, se ha llevado un golpe. Lo que pasa es que Cádiz la Segua ha aflojado, ha empezado muy bien, con buen acierto, con buenas jugadas, y ahora para ya un ratito con poca anotación, sí. Bueno, pues se sienta Haidara, a pesar de que sí está top en defensa, pero sí que también lleva dos faltas, así que imagino que querrá reservarla un poco. Balón a la esquina, va para adentro Ainhoa, tiene que sacar ahí para Regina, que no consigue anotar. Y tras varios rebotes de balón, se lo queda Celta. Ari Puyol. Rápidamente, vamos a ver el pase de nuevo. Tía, que tiene que parar. Yo creo que falta quizá un poco de orden a la hora de penetrar. Se quedaba ahí Lucía muy sola. Y ahora se sacan la falta. Sí, además que ahora mismo yo creo que Zeta Fex, ¿cómo se ve? Que nunca me acuerdo. Así, Zeta Fex Azorca, es que siempre me sale el año pasado. A mí también. No tiene una referencia interior, ¿no? Yo veo a 5 por fuera, manos a manos, invirtiendo el balón, que está muy bien el movimiento de balón, pero lo que hablamos siempre, ¿no? Al final, 5 por fuera es complicado luego encontrar opciones dentro de la zona, ¿no? Sí, yo creo que también ha sido por el hecho de subir tan rápido y quizá intentar buscar primero una opción rápida, en lugar de esperar un poco a que lleguen también las jugadoras grandes y puedan estar dentro y ganar la posición dentro, ¿no? Bueno, pues no funcionan las estadísticas. No, otra vez. Muy bien. Bien jugada ahora. Un poco precipitado ese tiro. Vamos a ver, para adentro, intenta buen robo ahora, se lo va a quedar Delta. Balón interior, que viene el corte, canastón. Bien ahora. Sí. Bien jugado ahí con los cortes, perfecto. A ver que vuelve a estar la estadística, parece, es que... Vuelven a hacer la misma jugada, ¿eh? En diferente posición, con diferente jugadora, ¿no? Ahora la Chomandi. Y muy bien jugado. Ahora sí. Está ahí la grada. Sí. El público de Cádiz la CEU aprieta, ¿eh? Además lo llenan, es un campo. Por eso es difícil de jugar, ¿no? Porque es un campo que va mucha gente y al final no, es un campo solo tiene gradas en un lateral, entonces bueno, es complicado. No, a mí no me van las estadísticas. No, a mí tampoco. Ah, vale, que te había entendido que sí. Es que vuelven y se van. Lucía, subiendo la bola. 18-24, el bloqueo que va a sacar la falta de ataque. Y se quejaba ahí. Ha sido justita, pero ha sido. Sí, que, es que esto es lo que siempre... Sí. El esperar un pelín, porque si no, la falta te la comes tú y tú no querías hacerla. Eso pero claro, es. Estás en movimiento a la hora de coger el bloqueo, como te pille, nada, un detallito y ya te pitan la falta. Sube Regina. Defendida por Lucía, vamos a ver el ataque, va hasta el final, tiene que parar el corte. ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Muy bien! Ahí tiene ventaja. Sí. Se para, penetra para adentro, no ha saltado ninguna ayuda. Mucha gente. Sí, no hay orden, lo que decías tú, ¿no? Que... Ahora sí, ¿no? Balón dentro, Sila. Oye, Cádiz la Seu está yendo muy bien al rebote defensivo y ofensivo. Muy bien. Se cierran mucho, sobre todo en el defensivo, lo están haciendo muy bien. Ale, pues todavía no lo sabemos, pero estaremos atentas. Yo tengo muchas ganas. Sí. Porque, claro, va a haber mucho cambio.
Entonces, pues tengo muchas ganas. Ya vimos a un par de invitadas, algunas invitadas de las últimas concentraciones, como son Aguafam, Aina Ayuso. Así que bueno, tengo ganas de ver qué va a pasar ahí, porque va a haber cambios, lógicamente. Al no tener este año concentración ni a Laura Gil, ni a Silvia Domínguez, ni a Cristina Oviña, ni a Keral Casas, ni Leo. Y Leo, ni Leo tampoco. O sea que realmente es como que he pasado ya el momento tristeza y tengo el momento ilusión, ¿sabes? Sí. De a ver quién viene, tengo muchas ganas. Eso es verdad. Como tenemos la suerte de que tenemos muchas jugadoras buenas, pues tengo ilusión. Porque cualquiera que vaya creo que lo puede hacer muy bien. Entonces tengo ganas de ver cómo, pues quién entra, quién empieza a entrar en estas rotaciones. No sé, un poco todo. A ver qué pasa. Bueno, Javi Lulillo, creo que ya tocaba un poco. Algunas, yo creo, que Keral lo ha dejado claro, que no es el final, es una pausa por centrarse 100% en el equipo. Leo también ha sido una pausa, veremos si vuelve en invierno. Y no hay ninguna noticia sobre selección, pero entiendo que si no está ahora está parada, pues hasta enero no sabremos qué pasa con ella. Silvia, con todas las lesiones que ha tenido, pues ha tenido que parar. Laura Gil ya lleva más años que yo. Desde que yo nací, Laura Gil está en la selección. Ganando títulos, la tía. O sea que... La verdad, después de un ciclo olímpico, pues a veces ya son jugadoras que hay muchos años, muchos veranos, lo que hablamos, ¿no? Y al final, año tras año, sin descansar el verano, porque al final no paras, claro. Pues bueno, hay que cuidarse un poquito si quieres alargar tu carrera deportiva, ¿no? Y son jugadoras que ya han vivido todo. Entonces yo no lo veo extraño. Yo tampoco, lo yo veo nada. Muy de cerrar ciclos y nada, como os digo, tengo ilusión de ver quién va a ir también, entrando. Yo también. ¡Vaya balón! ¡Qué buena! ¡Oh! Ahí tenía que haber finalizado, Ana. Sí, yo creo que sí. Sí. Buen rebote ahí de Ana, la aplauden. Bueno, lo que hablabas antes de que la Cádiz y la SEU va mucho al rebote, sí. Es que Ana, Ainhoa, son jugadoras que van siempre al rebote, ¿no? Que lo tienen muy... Mírala, otra vez, sí, mano de Ana, qué pena, porque ahora no encontraba ninguna jugadora, pero es que están siempre tanto en el ofensivo como en el defensivo, se cierran mucho todas las jugadoras. Para mí el rebote es clave en un partido. Hombre, no, totalmente. Y hay equipos que no lo tienen tan claro, o sea que en cuanto vas a los rebotes, lo coges. Yo lo digo, si vas, lo coges. La mano, vamos a ver, y le consigue sacar la falta. Sí, a cumplir. Silvia vuelve a estar tocada, nos dice Ale. Veremos poco a poco. Celes, yo creo que está bien, ¿eh? Yo no siento que sea un mal momento, por lo que dice también Paula, ¿no? Pasas un año olímpico, cierras un ciclo, se abre un nuevo ciclo, ahora tienes clasificación al Eurobasket, tienes sobre todo a tu núcleo de jugadoras que ya tienen mucha experiencia, como puede ser Maite Cazorla, María Conde, tienes a... pues se me ha ido, lo tenía en la cabeza y se me ha ido. Leti, Mariona, ¿no? Exacto, a Mariona justo iba a decir. Tienes a todas estas jugadoras que te van a hacer de núcleo y ahora toca entrar, pero que como os digo, son jugadoras que ya han estado en dinámica selección. Alba Torrens, por supuesto. Ya tienes a jugadoras que te van a dar toda la experiencia, que te van a motivar y de verdad, chicos y chicas, que es que yo no sé si soy única que lo ve, pero es que las jugadoras que tenemos en España son increíbles, ¿eh? Las generaciones que vienen me parecen increíbles. Y luego esas renovaciones, yo pues vamos, creo que también se hacen eso, ¿no? Después de un ciclo olímpico, ahora toman 4 años para volver a llegar bien. Y bueno, y todas las competiciones que tenemos ahora que empiezan ya este año. Sí, ahí te entiendo, Celes. Pero yo creo que es un poco por temas de, pues eso, de cerrar ciclos. Eso es. Ese tiro ahora de media distancia, no consigue anotar y se le va a escapar. Vale.
creo que también hay muchas jugadoras estadounidenses cada vez más, y eso también quiere decir que a lo mejor antes, donde no ponían el foco, y ahora ya muchas jugadoras que salen de la universidad, muchas jugadoras que ya han debutado a lo mejor allí o que han probado, quieren venir, ¿sabes? Esto también es muy positivo. Muy positivo. O sea, cuando tienes jugadoras de esa calidad y vienen a esta liga, yo creo que eso dice mucho, ¿no?, de nuestra liga. Total. Es la Carolina hablando con Tadic. Directo, Tadic que se para, balón. Vamos a ver la penetración, ahora no consigue ventaja. Samson no consigue notar, buen rebote ahora de Giodor y canasta. Muy bien. Vamos a ver. Murekatete con Reggie. Regina, para adentro, canastón. Ay, que se me mata, por favor, ay, Regina. Esas lesiones tontas que sí. Has hecho ya la acción, te relajas y tal. Sí, están ¿Ala? Chulas, Ale. Las equipaciones me gustan a mí, las de los dos equipos, la verdad. Yo creo que la defensa es un poco retro, ¿no? Como antigua, sí. La que llevaban antes. El tiro ahora no lo consigue y el rebote va a ser para Celta. Ya. Sí. Este año nos tenemos que proponer a tía que nos mande alguna, ¿no? Hola, equipos, ¿qué tal estáis? Porque la verdad que nos gustan todas. Son chulas todas. Balón interior para el Giodor, no consigue ventaja, va a volver a sacar el balón para adentro. No pita. Y no saca ninguna falta, Ana Palma. Perfecto, se quedaba muy debajo de Lara Maxwell. Perdón, Hasa, pero lo ha conseguido anotar. Sí, estaba ahí la defensa entre media, no se decantaba y ha dado el pase y no ha sido un poquito largo. Y le va a sacar la falta, y el 2 más 1. Tadic. Muy bien, ¿eh? Es muy ofensiva, genera mucho. Es verdad que para el puesto en el que está igual un poco precipitada a veces, pero bueno, tiene mucho, genera mucho juego. Total. Me encanta la afición, sigue ahí animando. Realización. Ya se ha quedado. Se ha quedado. Para adentro, Regina va a jugar con Murekatete, que le va a sacar la falta a Giodor, que lleva. Pues debe ser la segunda, ¿no? Sí. Ahí está muy lejos, ¿no? Hay que presionar. Tienen bastantes faltas, ¿eh? Sí. Porque Sila lleva tres. Sila tres, es verdad. Hijas a todos. Sombreros también. Sí, están pitando bastante hoy. Bastantes faltas. Para la Cooper. Para adentro. Sí, porque esa falta es innecesaria, ¿no? Le das dos tiros, la tiga está en medio, casi en medio campo, no tiene peligro ahí. Murekatete, pues no presiones, ¿no? Un pasito atrás y que no te rompa ahí, proteges el aro. Total, porque yo creo que son jugadoras, como hemos dicho, pueden hacer de todo, es una tía que es muy móvil, así que, y es muy grande, entonces eso su primer es. Paso te va a sacar ventaja. Tadic pone Giodor, han pitado falta para Ana Palma. Bien hecho. Sí, o sea, no se ha dado cuenta que era bonus, que están en bonus, ¿no? Y regalados tiros sí. Libres, pero bueno. Estaba debajo del aro, tenía ventaja Ejiofor, entonces. Exacto, Ejiofor, porque yo le he llamado Giodor porque aquí está mal en la estadística el nombre, pero es Ejiofor. Ejiofor. El primero dentro.
Chicos, chicas, ¿quién creéis que va a ganar hoy? Porque yo creo que, como siempre, ya sabéis que Paula y yo tenemos partidos empatados. Sí. Bueno, pues ahora salía de nuevo Lucía Gutiérrez y se sienta Maxwell. Y Hasa por parte de Cadi Laseu. Y no sé quién ha salido, no me he fijado. Ahora lo vemos. Bueno, pues sube Regina Aguilar. Vamos a ver si consigue con el bloqueo directo sacar ventaja. Va para adentro. Muy bien ahí, doblando el balón. Ah. Y Ana no consigue anotar. Otro rebote. Ha tocado el aro, pero se lo queda Celta. Los rebotes. Tadic, para adentro. Qué bien ahora con el tirador. Muy bien. Pues eso, ¿no? Que genera muy bien, ¿eh? Tiene una visión de juego rápida. Jesús, ¿qué ha pasado? Yo con la SEO, que la semana que viene a Tiga y Pola me narra la peña. Jesús, ahí, ahí. Regina, que se sienta ahora. Y sale Ainhoa de nuevo. Vamos a ver. Muchos cambios, ¿no? En ambos equipos, lo que estamos hablando, ¿no? Que al final utilizan toda la plantilla y yo creo que esto le da calidad al último cuarto. Ale, pues no lo sabemos porque están todo el rato yendo y viniendo. A ver si ahora para el descanso por lo menos las podemos revisar. Y ahora pues Tadic pierde el balón. Sí. Balón para Cadi Laseu. Rápidamente, Ainhoa. Sí. A tope. Para... Pues es que era un taponazo de Geoffor, pero ha sacado falta... La tercera, ¿no? Es que sí. No podemos ver, pero yo creo que llevaba dos. El Geoffor, ¿no? Sí, la sienta. Pues ahí parecía que iba a ser taponazo. Sí. Svetlikova para afuera, se ha salido ahora de dentro. Balón para Tadic, de nuevo Celta, Zorcar, Celta, Femxa, Zorca. Y encima del pantalón llevan Recalvi, o sea, Recalvi sigue ahí. Recalvi está, ¿no? Lo que pasa que no, ya no debe ser el principio, uno de los principales. Samson, balón para afuera, Tadic que va. Casi saca el 2 más 1, se le ha salido de dentro. Ainhoa, que parece que ha recibido un golpe en la boca. Y McGill, que estaba ahí defendiendo a tope a Samson, ¿eh? Sí, 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 muy buena defensa. Están ambos equipos, ¿no? 31-35. Pero es verdad que se le ve mucho más ahora intenso un poquito a Celta Fensa cerca. Se sale, es que este aro parece que no quiere anotar, o sea, no quiere anotar. Nada, no se sale. No quiere canastas. Es el aro malo. Gervasini. Qué bien, doblando ahí el balón. Y perfecto para Svetlikova. Canastón. Bueno, Svetlikova les está dando mucha movilidad, ¿eh? Está acompañando mucho las penetraciones, busca ahí cortes y está sacando ahí cosas interesantes, ¿no? Con esa muy movilidad bien que tiene. Buena. Parecía que era la típica jugada que no, como que todo el mundo conoce, pero de repente se ha quedado solísima y canastón. Muy bien ahí visto por Samson y canastón de Laia. Es verdad que han ido las dos defensas, han confundido a Neon Samson, ¿no? Porque han visto el tiro, ¿no? Como que no fuera a tirar, no han hablado, no ha habido comunicación. Y muy bien Samson ahí en la continuación con Moya. Sí, ahí tendrán que ver qué hacer en los bloqueos. Eso es.
A veces, más que normas, es hablar, ¿no?, entre las jugadoras, pero es complicado, ¿no?, porque tú tienes la cabeza y no te sale y sales a defender porque te da miedo, ¿no?, con Sansón, por ejemplo. Sí, totalmente, aunque tú digas cambios, eso es. Y por un segundo ya pierdes, bueno, ellas ganan la ventaja, ¿no?, sobre la defensa. Entonces, bueno, hace muy bien esa jugada porque se queda muy libre el lado derecho. Y si no es canasta como ha sido ahora, pues tienes el tiro de Sansón saliendo, ¿no? O sea que... muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo creo que sí, Jesús, son dos equipos que veo que se pueden pelear muy bien. Sí. Así que veremos. Yo no quiero saber este año qué va a pasar. Porque yo creo que este año, como decíamos, va a ser competitividad en cualquier lado de la tabla. Así que... a disfrutar, nosotros a disfrutar. No pensar en descensos. Nosotros a disfrutar. Pues a ver. Quedan 35 segundos. Uh-huh. No sabemos lo que han pintado en esas pizarras. Manquil con Ainhoa. Una zona puesto Celta en sí. Xazorca. Muy bien. Muy bien, porque sí, porque... cualquier... eso es. Ahí va. Pero Ainhoa rompe esa zona con el triplazo. Es que no estaba metiendo de tres, ¿eh? Cádiz Gasteo tampoco estaba buscando muchos tiros. Y yo creo que Cristina Cantero, pues, se la juega a la zona. Yo creo que es buena elección. Sí. Pero basta que pongas la zona porque para siempre se... No, pero me parece muy buena opción cuando sí, sales de un también. Banquillo. Que obviamente sabes que van a dibujar jugada, pues cambiar la defensa siempre... siempre es buena estrategia. En este caso, pues Ainhoa ha anotado ese triplazo. Te puede salir bien, te puede salir mal. Y ahora son tiros libres. Sansón el primero dentro. Eso es como el karma del comentarista. Cuando hablas, te falla, ¿no? Pues los entrenadores igual. No me tienen un triple zona. Fauques, esa pregunta está complicada, ¿cuál? Pero decidnos en el chat: ¿a qué 8 equipos os gustaría ver en la Copa de la Reina? ¡No te creo, Regina! ¡No te creo, Regina! Canastón de Regina Aguilar para irse empate al descanso. Vaya triplazo, vaya sol. Muy buena primera parte, Regina, ¿eh? Tía, me ha gustado mucho, no te ha visto nerviosa. 9 puntos, buenos porcentajes, 2 asistencias, me ha gustado mucho. A ver, nos dicen en el chat. A ver. Jesús, Valencia, Zaragoza, Girona, Cairis, Peña, Ferrol, Ensino e IDK. Regina se lo está pasando como una enana, total. Total, es que... total. Sí, sí, está disfrutona. Bueno, pues parece que el pabellón está lleno, que justo ahora se ve un poquito de la grada. Chicos y chicas, contadnos, ¿qué 8 equipos os gustaría ver en la... Es verdad, Movistar Estudiantes, ¿eh? Movistar. Tengo ganas de ver este año. Todavía no hemos podido retransmitir a Estudiantes. Lógicamente acabamos de empezar a retransmitir. Pero... Avenida, Araski también. Y Araski también, ¿eh? Yo no sé qué va a pasar, ¿eh? A ver, vamos a leer. Vamos a leer la clasificación a día de hoy. Yo, chicos y chicas, no sé qué deciros, ¿eh? Uf, yo tampoco, ¿eh? A ver... tenemos, voy a bajar un poco el volumen de esto mientras tanto para... Es que encima la primera vuelta es tan difícil porque hay resultados tan dispares, ¿no? Porque, bueno, esto es lo que hablamos, hasta que se empiezan a encajar las piezas y demás, es complicado, ¿eh? Vale, vamos a leer ahora mismo cómo estaría la clasificación a día de hoy. Los 8 primeros serían Ozono Global Jairis, Movistar Estudiantes, Valencia Basket, Perfumerías Avenida, Spar Girona, Lointec Guernica, Kutsaban Araski y Casademont Zaragoza. Ahora, tenemos después Juventud de Badalona, Baxi Ferrol, Durán Maquinaria Ensino, Spar Gran Canaria, Cádiz Laseu, IDK Euskotren, Osés Construcción Ardoy y Celta Fem Xazorca. ¡Ay! Dice yo qué hace. Perfumerías Avenida, Valencia Basket, Girona, Cádiz Laseu, Estu, Guernica, Zaragoza y La Peña.
Y Ale nos dice, Valencia, Zaragoza, Avenida, Jairis, Girona, es tu peña y en otro sorteo. Ay. El fumantera. Fauques nos dice, Valencia, Zaragoza, Girona, Avenida, Jairis, es tu Baxi e IDK. Chicos, chicas, yo no sé qué deciros, ¿eh? Pues yo, mira, yo tampoco me... A ver, yo creo que de 100% es que buah, no sé qué deciros, ¿eh? Yo creo que por las plantillas y por cómo hemos visto los equipos hasta día de hoy, diría que los que están ahora mismo hasta el quinto, en plan, Ozono Global Jairis, Movistar Estudiantes, Valencia Basket, Perfumerías y Spar Girona, las metemos, debería nos de estar. Por eso cómo sí. Están jugando, las plantillas que tienen y demás. Ahora, ay, mete a Zaragoza porque es el organizador. También, ya tenemos es verdad, seis. Zaragoza es el organizador. Y también esperad porque es que la primera vuelta suele ser... Eso, es que es muy rara. Y que hay dos plazas ahí más o menos, ¿no? Araski me molaría porque el año pasado no pudieron ir y a mí me gusta mucho. Hombre, los cánticos les echamos es que de menos, ¿no? Me encanta, o sea, me encanta. Pero es que qué deciros, vaya equipazos, la verdad. Es que cualquiera que se quede fuera me va a dar pena. También. Tengo esperanzas para mañana, el año pasado no las tenía, nos dice. Peña yo lo veo dentro, yo no creo que vaya la reina, pero ya me hice la cami del esto cuando sale Leslie. 100% Zaragoza, Valencia, Jairis, Avenida y Girona. Sí, por eso. Yo creo que los que están ahora mismo cinco primeros y Zaragoza. Y Zaragoza, sí. Porque se organiza. Diría que deberían estar a priori sí. Por las plantillas que tienen y por, jolín, por cómo juegan, ¿no? Yo creo que también. Ahora, vete tú a pelearte por las otras dos plazas. Y ojo que no caiga alguno de los que están aquí arriba, ¿eh? Que yo no sé, yo en esta primera vuelta voy a pasar de todo. Yo también pienso eso, que aunque ahora quedan muchísimas jornadas, quedan exactamente... Es que puede pasar de todo. Y yo creo que siempre hay algún equipo sorpresa, incluso dos, que en estos que no te esperas, así que vamos a ver, ¿eh? Mira, dice Javiruli, yo doy 6 seguros, los otros dos van a estar muy iguales. Yo también, sí. Avenida Zaragoza, Valencia, Jairis, Girona, Estu, sí, justo lo que hemos dicho. Yo soy con Javiruli también. ¿Zaragoza está sí o sí por ser anfitrión? No. Sí. Yo creo que sí, sí. ¿Sí? Seguro. Ah, bueno, no, pero eso es... ¿La Copa del Rey también se hace así? Sí. ¿Sí? Yo estoy segura. No estoy segura. Pero vamos, a priori también por plantilla debería clasificarse. Pero bueno, estamos... Es que eso es exacto, Ale. Yo estoy con Ale, Paula. ¿Qué? Que en la Supercopa sí que está el anfitrión, pero en la Copa también. Yo creo que sí. Dice la UMESA que sí. Vale, sí, vale. En la Copa siempre está el anfitrión, por eso muchas veces lo organizan y se meten. A ver, un momento, que voy a abrir a mis gatos, que me están llamando a la puerta. A ver, pesados, que sois muy pesados. Creo, ¿eh? ¿Qué pasa? Es que quieren ver el partido también. Entonces, claro. Claro, exacto. Yo estoy con Fauques, que están por anfitrión... Pero que mucho debería liarse para que no se clasificaran. Hombre, los primeros. Claro, pero bueno, que Zaragoza está sí o sí. ¿Esté o no esté entre los ocho primeros? Y yo qué hace, no he podido ver absolutamente casi nada de Europa. Así que en el chat contadnos un poco y actualizadnos de qué es lo que ha pasado. Que me encanta cuando nos ponéis ahí al día. Paula, ¿tú has podido ver algo? ¿El qué? Perdona, que estaba preguntando lo de la Copa para que me lo confirmen. ¿El qué? ¿Tú has podido ver algo de Europa esta semana? Yo he visto Europa, sí, he visto un poquito de Girona. ¿Y qué tal? Pues bien, la verdad que hoy las he visto muy bien. Ganaron bastante bien, ¿no? Sí, es que... Y el final, me reenganché tarde. Jolín, es que chicos y chicas, de verdad os digo, es que yo... No voy a parar de decirlo, pero es que sigo muy asombrada con los fichajes que hay en Liga Femenina. O sea, es que, no sé, estoy muy feliz. Sí, bueno, me confirman, ¿eh? Que eso siempre, el organizador de la Copa, son el organizador y 7 más. Es verdad, Fauques, eso sí que lo he visto, lo vi, o sea, no vi el partido, vi en redes sociales
el, pues lógicamente, pues como lo comentaba la gente, ¿no? Que había perdido Valencia. Mira, dice Loumesa, recuerdo la Copa de la Reina de Torrejón que entró Rivas como anfitrión y hubo mucha polémica. Ah, bueno, claro. Y yo recuerdo la Copa de la Reina que yo jugué en Zaragoza, era de 4 antes. Sí. Hubo unos años que cambió y nosotras no estábamos clasificadas entre las 4 primeras y entramos como anfitrión. Qué fuerte. Sí, sí, es que la Copa siempre y la Supercopa también, entiendo, claro. Bueno, chicas y chicos, como tengo, como mi sueño es jugar una Copa, pues tendré que entrenar. Y luego la organizamos nosotras, a ti, y ya está, no te preocupes. Para la clasificación, ¿es el más menos general o es el básquet a veras en particular con el equipo que estés empatado? Es con el equipo que estés empatado en caso que suceda empate. O sea, que al final se clasifican por los 8 primeros. Si el, el octavo y el noveno están empatados, pues se desempata por a veras entre ellos. Eso es, entiendo. En enfrentamiento directo, ¿no? ¿El general? ¿Cómo? O sea, sí, el general, sí. O sea, si... El más menos, eso. Si hay triple empate... Sí. Claro, bueno, si hay empate se tiene que desempatar por... Sí, por a veras, entre los duelos que hayan tenido. Paxi Ferrol ganó en la República Checa 59-73 el miércoles, nos dice Broasan. Mm. Contra Ros Casares jugasteis esa copa. Sí, sí, es verdad. Claro, que madre mía. Que había, que vaya, vaya Ros Casares había ahí. Hombre, yo jugué contra un Ros Casares. Contra Ros Casares de Galácticas. Sí, sí, bueno, Ros Casares, la verdad, que siempre ha sido Galáctica. Pero es que yo jugué contra uno que era literalmente los Avengers. Bueno, es el equipo, el año que ganaron la Euroliga ya desaparecieron. El, pues debe ser, o sea, el año que eran, hasta estaba apuntada ahí, hasta no sé. Sí, sí. O sea, eran. Increíble. Amaya Valdemoro, Elisa Aguilar, Ana Montañana, Becky Hammond. Sí, ese, ese, y... ese fue el de la copa. Cindy estaba, ¿no? En Endesa mejoramos el precio de la luz. Y que yo, o sea, a ver, que es que había, todas eran nombres propios, quiero decir, que yo me acuerde, estas cinco me acuerdo perfectamente. A ver, se te va la... o soy yo. ¿Se ha ido algo? Ahora, ahora, ahora. Qué susto. Que yo recuerde esos cinco nombres, pero que todas eran nombres propios, ya te lo digo. No, no, pero que ese era buscar, el de la copa, no sé si nos cayó de 20 o de 30 la semifinal. Bueno, es que qué risa, claro. Yo debuté en un partido de esos porque yo en ese momento no era consciente. Y yo decía, joe. Pues qué buenas son estas chicas, ¿no? Me dan dos minutillos aquí, ¿eh? Qué bien. Y hemos perdido de, yo qué sé, 30. A ver, voy a mirar ese año. A ver, a ver, a ver. Que vamos a flipar en esto, chavales. Os voy a enseñar una cosa. A ver si carga. Bueno, chicos, estoy alucinada. A ver, a ver. Bueno, 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 bueno. Os lo voy a enseñar, ¿eh? Lo voy a poner en pantalla. Lo vamos a poner en pantalla, chicos, mientras estamos volviendo. A ver. Bueno, bueno, bueno. ¿Lo ves? No, no, no veo. Ahora sí. Vale. Uf. Qué mala vista tengo, a ver. Bueno, lo pongo más grande, no pasa nada, lo voy a aumentar. Espérate. Así. A ver. Mira. Yo esta, o sea. Gemma García, no. Esto era. Yana Vesela, Cindy Lima. Cindy Lima. Estaba. Hostia. Estaba Delisa Hamilton. Estaba Laia Palau. Estaba Elisa Aguilar, Ana Montañana, Amaya Valdemoro, Erika de Sousa. Y... Dorjaka, o sea, no sé quién es. Yo tampoco. Pero bueno, era buenísima porque salió de titular. Y luego, aquí, en el... Gema García, nuestra gemita. Gemita. Marta Blanes. Hostia, Evelina mala. Guneva, esta era muy buena, me acuerdo. Sí, muy buena. Laura García, que ahora es la que me has dicho que ahora está en Balcude, ¿no? Sí, Balcude. Irene Radas. Celia Menéndez. Marina Ferragut cuando se retiró. Mm.
Irene Sanremar y yo, que éramos las PJs, pero yo era más PJ aún. Entonces yo, mira mi estadística. Uno de uno, completa, 100%. 57. Uno de uno. 100%. Ya está, chicos. ¿Para qué más? Yo, mi valoración, positiva. Punto, muy bien. Para que luego digáis. Pero este no es el de la copa esa que digo yo. No es el mismo equipo. Joder, pero es que vaya equipos, sí. Flipas. Bueno, voy a subir un poquito el volumen aquí ya, que ya va a volver a... Sí, que ya empieza, yo también. Bueno, chicos, ¿qué os parece que tenga un 100% de acierto en mi... en uno de mis partidos de Liga Femenina cuando era joven? Tu debut en Liga Femenina, diríamos, ¿no? No sé si era mi debut o... sí, pero sí, podría ser. Es que no sé si... No sé cuándo debuté, realmente no me acuerdo. Es que yo te juro que no era consciente de lo que estaba haciendo en ese momento de mi vida, o sea... yo jugaba y ya. Pero flipáis, ¿eh? Ah, bueno, y es que en ese partido no estaba Becky porque estaba lesionada, pero estaba en la... Estaba. O sea, estaba en el equipo. Becky Hammond. Flipáis. O sea que yo, pues eso, retirándome ahí, entrenando con Marina Ferragut. Imagínate. Qué crack. Qué locura. Y luego el año, porque tú volviste. ¿Cuándo volviste? ¿2012? ¿Quién, yo? Tú fuiste a Canoe, ¿no? Yo fui a Canoe cuando tenía... pues 19 años. Entonces no, entonces antes era. Yo tenía 19, creo. Entonces era al revés, entonces... 19, 20. Entonces yo era más pequeño. Hace 20 años estuve en Canoe, yo creo. O sea, claro, entonces yo era más pequeña, yo no llegué... Yo subí cuando estaba en este plan, estaba Laura García... Y estaban, pues, americanas ahí a tope. ¿Qué me dices, Lumesa? Es que te están quitando palabras. Siempre he sido una inconsciente, efectivamente. Es que yo, pues, cuando era pequeña jugaba por diversión. Yo nunca era consciente de que podía llegar a ser jugadora a un nivel pro. Porque tampoco me lo planteaba como tal. Pero chicos, es que esto se me da bien, ¿eh? No, pero es genial. Luego lo revisas y dices, ah, vale, que yo jugué contra esta gente. ¿Cómo? ¿Qué? Perdona. Hostia, tía, es que estoy viendo esas estadísticas de esos años, madre mía. Pues sí, Lumesa, pues sí, pero no pasa nada porque en ese momento, como yo no tenía esa opción de camino, se cerró esa puerta, se abrió otra y ahora, mira. Pim pam. Pero no pasa nada, yo ahora voy a jugar, es que Paula me va a representar. 2004-2005, joder, en Canoe hace 20. Yo la voy a representar, lo vamos a forrar, hemos dicho. Lumesa que me representa Pablo Palomares, imagina, vas en mi repre tú en baloncesto. Madre mía, pobrecita. Hombre, claro, Javiruli, ¿qué te crees? ¿Que Becky Hammond no lo cuenta en sus entrevistas? Cuando le preguntan por cuando jugó en España, dice, pues ese día, tiga, papá. Claro, dime tú, ¿quién me vino a mí a defender a la esquina? ¡Nadie! Y por qué me Bueno, pues volvemos al partido. 39-39 en el marcador. Tremendo empate. Según hemos visto la primera parte, yo creo que el partido muy igualado en cuanto a duelos defensivos y parejas, ¿no? De jugadoras. Muy buena defensa ahora. Tapón a Morecatete. Se lo queda Tadic, que va para adentro. Tadic que dobla absolutamente todas ahí debajo, pero muy bien. Sí, pero muy bien, tengo una buena visión de juego, reparte muy bien. Y además como tan buena generadora de línea exterior que... Total, ahí si la acompañas es que la tía penetra... Eso es. En todas. Morecatete ahí demostrándonos un poquito de juego de pies para meter esa canasta y de nuevo Celta atacando. Samson para adentro, muy bien porque se queda completamente sola. ¡Triplazo! No, es que las dos pivots de Celta, Fengsar, Zorka, tiran de tres. Te juegan dentro, tiran de tres. Entonces es muy difícil defender a ese tipo de jugadoras. Total. Yo, vamos, es que me parece lo ideal. Sí, sí, a mí también, vamos. Regina... ¿Ha pisado? Ha pisado. Me encanta que las dos bases están haciendo este juego, ¿no? Son muy similares. De penetrar. Genial de rep en la plaulita, hombre, no sé yo. Bueno, no sé yo, ya veremos. ¿Cómo?
O sea, ya veremos si genial, yo te voy a representar y a hacerlo lo mejor que pueda. Tienes que practicar, porque luego cuando tu hija se haga mayor... No, no, yo no sé. Eso se lo dejo a su padre si quiere. A ver qué nos dice. ¿Veis descenso más claro esta temporada? Qué va. Yo no lo veo nada claro, Jesús. Yo no lo veo nada claro. Creo que va a decidirse muy al final. Hombre, ¿y yo qué hace? Ojalá, ¿te imaginas? Ojalá pudiéramos hacer algo así. Ya ves. Intentaremos preguntar a ver qué se cuente. Balón para Regina de nuevo. Bloqueo directo arriba con Baines. Hay que parar. Buena defensa. Bloqueo directo de nuevo para adentro. Muy bien movido ahora. Regina de tres. Se lo está pasando en grande. Está disfrutona. Bueno, pues muy bien jugado también ahí, metiendo el balón dentro, ¿no? Y dejándola fuera sola. Ese tiro de tres, rebote ofensivo. Muy bien, yo creo que ahí podía haber incluso tirado de media distancia, ¿no? Porque... tenía ese tirito. ¡Wow! Muy buena canasta de Tadić, que no es que no le tiene miedo, da igual que esté Morecatete delante. Sí, la verdad que parecía que no había espacio y ha sacado el tiro, ¿eh? Ha sacado. Pues de nuevo ahí en cabecera con Morecatete, Regina. Bueno, bueno. Los bloqueos indirectos. A ti vas a llorar con lo que ha puesto el Jesús en el chat. Yo tengo regalito. ¡Ay! Por fin tendremos una camiseta. Ari Puyol. Vale, para adentro. La esquina, como decíamos, Sila. Sí. Sigue ahora el triple. Estaba bien tirado. También estaba defendida porque al final llega... Sí. Qué buen pase. Muy buen pase. Muy bien, balón para Baines. El juego rapidísimo, ¿eh? Muy bien, estamos viendo el partido. Velocidades altísimas. Bueno, yo XL, ya lo sabes, yo soy muy alto. Me encanta, no sé si lo oís, que todo el rato la afición están con el bombo y con, vamos, con la música, vaya. Sí, sí. Debe haber una orquesta o... un charanga ahí. Bueno, sí. Y cantando y todo, ¿eh? Para adentro, Haidara. Canasta de Haidara. Bien ahí. Sí, ese equilibrio un poquito, ¿no? De que ha sido Tadić la que está generando un juego un poquito trato desde fuera, pero también hay que tener un equilibrio con juego interior, porque es que si no, se van a terminar cerrando y no va a haber espacios. Ahora no conseguía anotar el rebote defensivo, no había nadie de Kadilaseu en ese rebote y Tadić que marca, calma un poco el juego. Muy bien. Directo, vamos a ver, Cooper con Ari Puyol, Samson, balón para Haidar adentro, que está generando muy bien desde dentro. Muy bien, canastón de Haidara. Eso es. Haidara que lleva poquito tiempo jugado, muchas canastas, muy buena defensa, yo para mí la he visto muy, muy intensa. Es verdad que lleva dos faltas, pero es que está defendiendo una intensidad muy alta. Sí, sí, sí. Y está llegando a todo, o sea que me está gustando mucho. A veces cuando estás más intensa, cuando estás más intensa es cuando menos faltas haces, ¿sabes? Es cuando te relajas, es cuando haces, ah, qué falta, qué balón perdido ahí. Sí, 100% de acuerdo. Buena defensa ahora de Tadić. Soler que va para adentro. Y no sé, creo que no ha entrado. No. Mira, va Ari Puyol a hablar con Tadić para que se calme, para que no reclame. Y va a haber doble cambio en Kadilaseu. No sé si es la segunda o la tercera, Tadić. No sé si la han subido ya. Mira, se sentaban Jefferson y Baines. Salen Ana Palma. No sé qué más ha salido. Ah, sí, Mandić, ¿no? Ahora opta otra vez, como ha hecho la primera parte, Jordi, ¿no? De sacar un equipo más menos alto, ¿no? Más bajito y para más generar más y jugar más rápido, yo creo. Pues Jesús está jugando bien, Lucía, lo hemos comentado antes. Ha tenido un triple liberada que ha anotado. Ha estado ahí defendiendo, es verdad que ha hecho alguna falta. Sí. Una, creo, ¿no? Bueno, de hecho no la tiene marcada, no se la han pitado a ella. Al final se la han pitado a Egiodor, claro, por eso la han sentado en ese momento. Claro, porque era tercera. Que pensábamos que era de Lucía y ha sido de Egiodor y ha hecho la tercera. Que bueno, por eso también ahora yo creo que lleva tanto tiempo sentada, ahora yo creo que volverá a salir.
Ana Palma para adentro, el tirito su de media distancia. Ese es el tirito. Sí. Sí, están tirando bien. Vamos a ver. Buena mano, es que están en ambos equipos presionando muchísimo en cabecera, ¿eh? Sí, sí, están apretando mucho el balón, ¿no? Yo creo que es algo de planteamiento de partido, ¿no? Porque al final es verdad que todas pueden generar y penetrar y para que no tengan esa visibilidad, ¿no? Con el balón. Está muy bien la intensidad de ambos. Ay, no, ha tenido el brazo bien dado al principio. Sí, sí, también. Pues ahí Haidara también muy lista, ¿no? Sacando la falta. Y vamos a ver Tadic. Samson, que no coge el bloqueo, ahora lo coge con Cooper. Cooper da el balón a la esquina, Ari Pujol va a hacer pasos. Pasos. Están defendiendo muy bien a Samson, ¿eh? La de Cádiz y la de Ullel, porque no la están dejando hacer esos tiritos de suyos de media distancia y no está haciendo, no está haciendo sus habituales puntos, ¿no? Que nos tiene acostumbradas. Total. Vamos a ver Julia Soler con Ainhoa, Ana. Vamos a ver el bloqueo indirecto, se va a quedar ahí. Muy bien, de nuevo Ana Palma, para adentro. Muy bien los tiros de Ana con la tira de media distancia, la verdad que lo hacen muy, muy bien. Tiros muy seguros. A presionar ahí, se acercaba mucho a Ari Pujol para cortar el pase. Han hecho cambio, así que está Haidara adentro. Y el rebote va a ser para Cádiz Asia. Mandic, que va para adentro, defendida por Haidara, que se queda ahí. Y Ainhoa, Arito pasado para adentro, va a pedir un tiempo corto para adentro, creo. Así es, tiempo muerto. Semana que viene... Sí, es verdad, lo tenemos. Sí. Reanimator, ¿están jugando también en la Challenge? A ver, vamos a ver quién está jugando. Si entiendes o no. Como sea en inglés, ya sé que lo tengo. Sí, y tiene pinta que es en inglés. Maxwell, Samson. Lo tengo complicado, ¿eh? Haidara, nada, yo creo que está hablando en inglés. Yo creo que está en inglés. Que no entiendo nada o... Leganés y Zamora. Bueno, es que Leganés, María Espín empezó, madre mía. Joder, increíble. Qué barbaridad de jugadora, ¿eh? Yo creo que está dando la receta de las patatas bravas con Alioli. Hombre, Leganés está para hacer lo que quiera. Porque vaya equipazo. Pero bueno, yo creo que la Challenge también está muy bien. Es una liga que está muy bien. Me gustan mucho las dos, nuestras dos primeras ligas me gustan mucho. Sí, pues muchacha. Más que da un salto de calidad, ¿no? Para que no haya tanto salto de calidad a Liga Femenina Endesa, ¿no? Con Liga Femenina 2. Está muy bien. Un acierto, vamos. Ya me hubiera gustado también jugar esa liga. Haidara, que va a buscar el pase muy forzado porque Ana estaba defendiendo muy bien. Sí. Muy bien defendido. Y qué pena, porque ahí Haidara se queda muy bien. Lo está haciendo muy bien también metiéndose dentro, recibiendo dentro. Ahora sí que tenemos de nuevo a Giodor en campo. Sí. Aunque he hecho mucho de menos a mi Alcobendas, normal. Ya. Yeah. ¿Dónde está Clara este año? En Lega, ¿no? Mes, ¿no? Creo que se han ido todas para allá. Sí. Con Togores, María Espín, Clara. Sí, es que me encanta Clara. Me encanta esa jugadora. Una jugadora que tendría en mi equipo siempre. Pues es que me encanta, es una tía. Es que además la ves, parece que
sin más, y de repente se coloca bien, te la lía como quiere. O sea, es una barbaridad de jugadora. Y luego encima, como tiene una cara de súper amable y adorable, no, es que porque lo es. Es un amor de tía, no puedes ni... Es que es imposible como enfadarte, o sea, es tan buena. Es brutal. A ver las... Ahora son y otra vez las estadísticas. Ya, por eso no lo podemos mirar, pero bueno, el primero dentro. Pues yo creo que Murekatete no llevará tres ya. Pues podría ser, porque llevan las grandes sobre todo están cargadas de espaldas. Yo creo que sí. Ahí no, de nuevo para arriba. Con Regina. El carretón por arriba de Ainhoa, de nuevo para Regina. Ana, bloqueo directo y continúa Murekatete. Perfecto, los pick and roll. Muy bien saltado Haidar a la ayuda. Sí. Pero canastón de Murekatete, es que es altísimo. Muy grande, sí. Muy bien. Totalmente pies. Me gusta mucho cómo juega el bloqueo directo con ella, porque es verdad que bloquea muy bien, cae muy bien, muy vertical y siempre tiene ventaja. Balón para Samson, ahora se abre muy bien, bloqueo directo con Egiofor. Y balón que se lo va a quedar. Caída, está buscando para dar. Un segundo. Estaba buscando para darle en el pie a una de las cuadras de Cadila Seu, no lo ha podido conseguir. Y canasta de Matic. Muy importante. 51-52, Menos de 2 minutos para terminar el tercer cuarto. Egiofor con Tadic. Bloqueo. Falta de Ana Palma. Ojo, a ver si se actualiza, que quiero ver cuántas. Ya, yo también. Mira, aquí lo tenemos. Ah, ya está. Tres lleva Murekatete. Y Ana también va a ser la tercera esta. Si no se actualiza todo. Ya, que no estoy seguro. Ahora lo revisamos. Sí la lleva 4. Están cargadas las cuatro anteriores, como decías. Que me parece tan fuerte, este tema no lo hemos hablado, pero me parece tan fuerte lo de Alcobendas, porque siempre ha sido que ha tenido tanto el masculino como el femenino equipazos con jugadores y jugadoras que siempre estaban luchando por ascensos y que no hayan conseguido patrocinios. A mí es que es una cosa que no la puedo entender. Pero bueno. No sé qué ha pasado, la verdad, pero es una pena, pero además es un club que lleva muchísimos años, es un club que muy serio a la hora de sus contratos y demás, y cuando no ha salido es porque de verdad no pueden asumirlo. Entonces también me parece bien de responsabilidad no meterse en una locura y preferir dar un paso atrás para luego volver más fuerte. Sí, sí, 100%, pero por eso me da una pena, pues simplemente porque Jolín, viendo y sabiendo cómo son los equipos que han tenido siempre allí, cómo es la forma de trabajo y todo, pues Jolín, es una pena. Pero una pena. Ahí que Haidara está a tope defensivamente. A tope. Muy bien. No ha podido ver el pase porque yo creo que estaba ahí su compañera que podía haber dado el pase fácil para Laia. Pero bueno, igualmente consiguen anotar canasta. Bueno, para Cadila Seu a 3 puntitos. Y le saca la falta. Mira, siempre he querido aprender a hacer el gestito ese. Mira, justo lo ha hecho Maxwell, ¿no? En plan de, no, porque me hace el gesto. No, es que es verdad. Yo lo hacía mucho, era insoportable. Lo haces bien, es que yo no te aguanto, pero es que es muy bueno ese movimiento, o sea, es increíble. Lo haces en el momento y en el tiempo los recursos, o sea que muy bien. Vamos a ver. Manos a manos, los 8. Regina con Ainhoa, parada y tiro. Muy bien. Ay, cuidado, sois del mismo equipo. Te dice Ale que le des algo de comer, que no sabe qué estás comiendo por ahí. Pues vengo de jugar y tenía hambre. Ya me comí un caramelito, era un caramelo. Espera. ¿Que vienes de jugar? Municipales, estoy jugando municipales. Pero chicos y chicas, ¿habéis escuchado lo que acaba de decir Paula, no? ¿Lo habéis oído vosotros también? No se le puede llamar a jugar a lo que he hecho hoy. No se le puede llamar a jugar. Os lo prometo. ¡Qué canastón ahora! De Ainhoa para adentro. Muy buena penetración. Muy buena, sí.
nos faltaba un poquito eso de Ainhoa, ¿no? Sí. Ser más vertical, está más tímida todavía. Yo creo que, bueno, al final acaba de llegar al equipo y tiene que coger esa confianza. 100%. Yo creo que es una jugadora, siempre lo hemos visto con... Es muy vertical, puede penetrar, puede generar muchos puntos también, así que lo iremos viendo. Haidara para adentro, canastón. Haidara me parece una jugadoraza. Sí, sí, ya lo hablamos el año pasado. Siempre la intensidad que tiene, tanto en defensa como en ataque, me parece una locura. Bueno, Regina, que está de fiesta por el campo. Lo de esta tía es espectacular. O sea, soy fan de Regina Aguilar. Yo también, vamos, me sorprendiendo esa confianza que tiene. Qué fuerte. Oye, Loumesa, yo voy a jugar también, Lo mejor que no vengas, de verdad. Entre lo poco fotogénica que soy y la pena que doy, mejor que no. Voy porque me obliga a mi hermana. Es que es muy fuerte, Paula, tío. Pero si ya lo sabías que jugaba municipal, sí, el año pero pasado. No me acordaba que. ¿Cómo se empezó la liga hoy? Claro, por eso no sabía cuándo era la liga. Pero de verdad que no se le puede llamar jugar eso. Ay, qué bueno, de verdad. No se le puede llamar jugar. No. Eso, en fin, cosas que pasan. Tú entrenas, yo es que no puedo, no da la vida. Estoy entrenando, sí. Por mi cuenta y todo, Por mi equipo y por mi cuenta. Es que estoy ahí. Si te veo por redes ahí, que estás a tope. Voy a ser imparable, chicos y chicas. Bueno. No vaya a ser que un día me vaya a tener que retransmitir a mí mismo. Oye, el año que viene está en Liga Femenina, os lo digo. Trataba un poquito más, ¿vale? Dos. Oye, ¿se sabe algo de Andrea? ¿Andrea? ¿De qué? ¿Qué ha pasado? Es que no hemos visto Europa. ¿Qué ha pasado, Ale? Cuéntanos y nos informamos. Mi amigo de Lugo y yo hoy toca cenar el pulpo. Qué rico. Oye, qué envidia, que tengo hambre, Jesús. Recibió un golpe en un bloqueo. A ver, ¿puedes enterarte? Sí, voy. Vamos a ver, es de Nikova también allá. En principio dijeron que le habían hecho pruebas y está bien. Vale, vamos a repasarlo. Vamos a ver si conseguimos ahí. A ver, momentín, ahora lo digo. Regina contra Lucía Gutiérrez. Mandic. Regina de nuevo. Buscando la mejor opción, penetrando, dobla el balón. Se encuentra con la defensa, muy buena defensa y paradas. Y Maxwell subiendo la bola. Se la va a tirar de tres. ¡Vaya triplazo de Maxwell! Ha llegado, se ha parado y se la ha tirado de tres. O sea, con toda la confianza. ¡Vaya triplazo! Oye, por favor, poniéndose el marcador, porque entre que no tengo la estadística y no me ponéis el marcador, me estoy poniendo muy nerviosa. Va a sacar dos tiros. En principio juega mañana, va a estar recuperada. Sí, mira, dice, también nos dice Miguio B14. Bien, de hecho ya hizo el entrenamiento hoy. Sí. Así que genial. Vaya triplazo de Maxwell, La que es duda es Silvia, que así podrá disponer. Te juro que no he sido yo, es que no me ponen el marcador. Estoy muy nerviosa. Ya está. Ahora, lo tenemos. Me han escuchado. No, es que los links no deja, pero bueno, no os preocupéis, luego lo miramos si quien quiera buscarlo. Otra vez Maxwell de tres, está enchufadísima. Se ha vuelto a meter en partido. No dejéis sola a Maxwell, porque está de dulce. Ainhoa, qué bien ahora, muy bien. Para adentro, perfecto, ahí el balón para Mandic. Qué bien. Canastón. Se ha caído. Cato para, porque creo que eres tú el que estás tocando los cables y claro, se va todo.
Balón interior para Haidara, no consigue cogerlo, estaba bien defendida por Mandic, que estaba presionando. Balón para Regina. Y Julia, que va para adentro. Adentro. Canastón, casi ha sacado los dos tiros. Sí, se estaba llegando en defensa, no se había acomodado bien todavía Celta Fencha Zorca y ha visto el pasillo y ha ido para adentro. Además, Julia, con ese físico, sí, lloraría más. Total. Veces. ¿Cuánto mide Julia? Pues Julia debe estar en 80 y algo. Yo la he tenido este verano en la Sele. Me sí, ha... 81. 81. Me ha encantado. Una muy trabajadora y la verdad que es una... No la conocía personalmente. Y es una pasada tanto como jugador fuera como dentro de la pista. Qué guay. Canasta para adentro. 65-63. Madre mía, ¿cómo está? Chicas, ¿cómo está el partido? ¿Con qué barbaridad? ¿Quién vais hoy? ¿Quién creéis que se lo lleva? Porque esto... A ver quién se moja. Es un sub, como siempre. Lucía, sí, marcando la jugada, presionada. Andando. No se ha pitado nada, pero se la va a quedar Cadila Seu. Julia, que va a doblar el balón. A Mandic. ¡No! No consiguió notar la canasta, qué pena. Y pita la falta. Bueno, Mandic se aprovecha mucho de las asistencias también, ¿eh? Con sí, una jugadora que acompaña muy bien, que continúa, busca las espaldas. Está ahí reclamando también. Sí. Carolina. Mira mi WhatsApp, Atiga. Yo creo que sí, Fauques también, ¿eh? Yo creo que ahí era un poquito antideportiva. Me ha parecido. Cuando en el suelo, ¿no? Sí, de Lucía a Julia, ¿no? Sí, parecía así. Prórroga. Seguro. Seguramente, porque seguramente. Ya sabéis que si hay prórroga, espero que sea con alguna canasta show. Eso, eso. De las que te gustan a ti. Además que Regina ya en las últimas está con el show, ya lo lleva incorporado. Sí. Tadic, bloqueo directo con Cooper, va a buscar el balón interior, no ve nada claro, mano a mano. Es que defienden muy arriba los dos equipos, o sea, es una barbaridad. Cooper, ahora no consigue anotar y va a ser balón para Cadila Seu. De verdad que ambos equipos están defendiendo muy bien. Muy arriba, presionando mucho el balón. Muy físico este partido, ¿eh? Sí, además sobre todo para las alturas del partido en el que estamos, ¿no? Que quedan 7 minutos, que llevan así con esa intensidad. Un juego muy rápido, porque los dos equipos juegan muy rápido. Mira, y sí, sí. Está arriba del todo, va a tirar ahora Julia. No lo consigue, rebote de Haidara. Tadic. Marcando ahora, parando el juego, ¿no? Vemos esta parte también de Tadic, sí, ahora... Que no la conocíamos. Sí, sí, total, la hemos visto antes muy rápida, penetrando, sí, mucho, buscando esos ataques. Haidara, ¿cuántas lleva? Esa es la cuarta. Haidara siempre se suele cargar mucho, sí, pero no me parecía... Esta no me parecía ataque. Es verdad que estaban las dos en movimiento, no sí, sé. Sí, no sé. Bueno. Puede ser, puede ser. Puede ser. Todos quieren prórroga, tío. Hay unanimidad en el chat. Triplaca de área de Lucía y ganas de esta. Que sea show, por favor. Eso. ¿Quién ganará? No lo sabemos. Pero que hay prórroga, tenemos unanimidad. Muy bien. Tadic, que va rápidamente, tiene que parar Maxwell, de nuevo con Tadic, balón interior para Cooper. Cooper de cara. Muy bien. Muy bien. Sí, hombre, hombre, sí, sí, sí. Es Svetlíková, sí. Ana Palma sí, se lo está diciendo como, no puedes protestar esto. Svetlíková es falta. Sí, sí. Es que además ha dicho, no, los brazos no sé dónde. No, los brazos estaban en la falta.
Era falta. Yo creo que se estaba quejando de los dos tiros, me ha parecido, cuando ha marcado el árbitro dos tiros, eso sí. Pero ¿cuántas llevan? Porque no tenemos... No tenemos... Ni de cómo me dije, no se ha hecho tres o cuatro. Vale, creo que era por los tiros, sí, sí. Yo creo que era por los tiros, sí. Pero... Es que no teníamos el bonus. No. O sea, no, ha sido, hombre, para mí era falta de tiro, estaba haciendo la acción ya de, ha dejado de botar y va para arriba, pero eso no es por bonus, yo creo. Lucha, pasa el balón para Cádiz Laseo, ¿no? Sí. Bueno, no, se va. No, para Celta Fensa Zorca. Parecía que había marcado para... Sí. Me encanta, Jesús, me encanta esta pista, me parece sí. Preciosa. Ahora van a tener que ajustar ahí un poquito la luz porque está el cámara, digo. Que a veces se deslumbra. No, espectacular el partido de hoy. Me está pareciendo increíble, sí. Chicos y chicas, no sé a vosotros, pero me está pareciendo súper divertido. Para adentro, Tadic. Bueno, ya una tenía que hacerle el tapón, porque sí. Es que esta tía entra como quiere. O sea, ha entrado en todas las anteriores delante de Murekatete y han ido para adentro. Es verdad. Sí, yo creo, Javiruli, que esa norma ya no existe. Yo es que no me sé las normas de mi deporte, eso ya lo sabes, ¿no? Bloqueo directo con Cooper Tadic, se para a media distancia. No consigue. Ahora vamos a ver la manita de Maxwell. Qué lista, muy bien, Maxwell. Y se tira de nuevo la lucha. Y va a ser balón para Cadila Seu. Ahora sí. Pues ahí la tienes de nuevo, Javiruli. Otra lucha. Yo creo que ahora ya toca si es lucha. Sí, cuando están ahí un poquito, todos sabemos que tú juegas el baloncesto con la nueva del parchista. Es que de verdad, lo que pasa es que nos la van cambiando. Os asombraríais conmigo porque yo nunca me sabía las normas de baloncesto. La temporada que viene debería haber el peso de entrenador para que pueda pedir el chat. ¡Guau! Sería la leche. Poco a poco, Jesús. Vamos a ver, Ainhoa para arriba, defendida por Maxwell. Manita de Tadic. ¿Qué ha pasado? No sé qué falta. Pero la han pitado antes, entonces la falta es de Maxwell, ¿no? ¿Se la han pitado a Tadic? Sí. Pero no me daba la sensación de que pudiera ser de Tadic. No, ha pitado 8 segundos. Algo ha pitado. 8 segundos estaban diciendo. Pero puede ser que no estuviera bien el marcador, porque ha sido lucha, recordemos, ¿no? Claro, en el campo de... Ha sido lucha, entonces tiene que atacar Kadir Aseu y atacaban de cero, o sea, ¿no? Bueno, no sé, yo ya no sé. Soy la menos indicada para hablar. Yo creo que llegará Jesús. Estamos en eso. Claro, eso, ¿no, Faukes? Eso es lo que yo estaba diciendo. Que entonces debería... No sé si... Claro, mira, ha habido error. Saca Kadir Aseu. Balón para Regina, el bloqueo arriba con Murekatete que no se produce, pero Regina con su Eurostep consigue la canasta. Diana. Balón para Celta. Samson. Sí, justo, Faukes. Yo creo que por eso ahí se lo han dado. ¡Samson! Muy bien. No, qué pena. Esa parecía que iba dentro claramente. Estaba perfecto ahí. Se le están saliendo muchas canastas a ambos equipos ahí debajo del aro, ¿eh? Sí, este aro... Sí, sí. Balón rápido a Maxwell, que busca el balón interior. Nada, se lo va a tirar delante de Ainhoa. No consigue ahora el tiro. Un poco precipitado, ¿no? Sí, yo creo que sí. Podía haber intentado buscar otra cosa. Sí, 9 puntos. Saliendo de línea de fondo. Ha pisado ahí. Sí. Justo esas son las que siempre te dicen los entrenadores, ¿no? Justo en la esquina que hay que tener mucho cuidado a la hora de atacar. Porque no te das cuenta y en cuanto ya colocas los pies para salir, estás tocando línea, ¿no? Total, ahí se pierden muchos balones. Pero ahí no tenía que haber hecho ahí una. Tiene que haber mirado el aro, ¿verdad? Sí. Ha pasado muy rápido a la esquina y no ha visto la defensa, no había ni fijado. Está muy bien defendida Maxwell por Ana Palma. O sea, yo no sé si estáis viéndolo. Vaya triplazo de Tadic que ha entrado ahí a tablero.
madre mía. No sé si os estáis fijando, chicos y chicas, en la defensa de Ana Palma sobre Maxwell. No la está dejando respirar, ¿eh? O sea, no podía ni salir a recibir. Qué barbaridad. Igual tienes un cara a cara, ¿no? Porque ha metido antes dos triples que les ha metido en el partido a Celta. Total. Pero qué locura que sea Ana. Sí, sí. Y... defensa. ¿Cuántos puntos lleva Tadic? Lleva 16. Parecen más, ¿eh? Y con buenos porcentajes no están mal, ¿eh? Sí, me parece una locura siendo la que, ¿sí?, la que manda, por así decirlo. 27 minutazos también, ¿eh? Sí, sí, sí. Lleva prácticamente todo el partido, igual que Regina por parte de Cádiz Aseu. Por favor, mirar a los dos de detrás, sí, de la cara. Sí. Yo les he visto, no les ha fijado, son unos pesos. Ahora les miro. Se mea. Y dice, no creo que las estadísticas estén muy allá. Ay, bueno. Cuatro minutos 54 para el final del partido, 66-68. No salimos, madre mía, del empate, o sea, del resultado empatado. No. Esto va a ser una locura. A ver, ahora me voy a fijar y me va a entrar la risa por vuestra culpa. Joder, madre. Regina con Ainhoa. Rápidamente, para arriba. Regina defendida por Maxwell. Vamos, bloqueo allá indirecto a Baines. Nada, en cabecera con Regina. Ana con Baines. Tiro de media distancia. Se queda un poco corta. Rebote de Mureca Tete. Y le va a sacar la falta a Samson. Mira, yo voy a abrir un melón. A ver qué os parece. A ver. Lo siento, ¿eh? Pero es que el árbitro que lo ha pitado estaba justo detrás. No veía a Samson de cara. ¿No? Igual nosotros de aquí no veíamos algo tampoco, también, no, ¿eh? Alguna, algún agarre o algo ahí abajo. Es verdad que Murakateta salió un poco como cuando sí, cogió sí, el rebote, como un poco desequilibrada. Igual algún empujón, algo ahí que no hemos visto. O agarrón de la mano. Sí, o algo de eso. Cualquier cosa. Bueno, pues madre mía, ¿cómo está el partido? En versión ahora calmada, como decíamos, buscando las mejores opciones para su equipo, sale Samson. A recibir, bloqueo directo, muy poco espacio. Cooper, bloqueo directo de nuevo. Tadic, que va a buscar la mejor opción, se le escapaba, se quedaba ahí sin bote. Pero ¿han tenido el control los de Cádiz Aseu? Porque eso dice Tadic. Yo creo que no, ¿eh? Prórroga, prórroga. Dice Ale. No, sí, desde luego a este paso, chicos. No, tiene toda la pinta, vamos. Pues suerte que van en impares de momento. Suerte que van en impares. Alguna faltita, tiro libre y esto se ajusta, no os preocupéis. Un triplito. Yo solo miro a la tela de raíz, Rita. Yo no los he visto todavía, no me he fijado porque no me quiero fijar. Que si no me... Aquí a la derecha, aquí donde me... Sí, sé qué quieres decir, pero... Regina contra Tadic. Balón para Ainhoa. Bloqueos indirectos. Siempre la primera opción ahí con Baines. Regina, bloqueo directo arriba, no lo va a ver. Indirectos, sale Ana Palma. Sí, qué pena, parecía que iba para adentro. Incluso podía salir Ana Palma con un tiro para ella de media distancia. Balón para Cooper. Saca el balón fuera. De nuevo para Cooper. Y le saca la falta a Baines. Es que son de película. Ay, Dios. Bueno, pues sale de nuevo. Ejiofor. Y se sienta Sila. Fíjate ahora, vale, me voy a decir. Súper imparciales. Chicos, que tengo que estar viendo el partido, ¿no? Por favor. Es que si veo a los de atrás no me voy a concentrar. Julia Soler colocando al equipo. Carretón de Regina, cómo sube Tadic hasta arriba del todo. Ana Palma con el bloqueo de Murakatete, ese tiro de media distancia. Muy bien. Qué pena, se quedaba la corta. Pero justo hablábamos de ese, ¿no? Sí. Que sale ahí, yo creo que puede tirar la mayoría de ocasiones. Samson bombita, rebote de Cooper.
De cara estoy viéndolo. Ahora sí, ha sido de dos, creo. Ha sí, la marca de dos. Ha pisado, pero esto es lo que yo os decía, si es que se venía ya el jaleo. Bueno, 6 arriba, 3 minutos. Estaba viendo desde atrás y es que me entra la risa. Bueno. Pero les has visto sí. Cuando metió el... Está ahí. ...67... ...73. Diría que para el partido que llevamos, máxima diferencia, porque madre mía. Vaya partidito. Si es que no apuntan nada las manos fuera de la mesa. Pero igual no son los de las estadísticas, igual es algo de prensa. La estadística... O a lo mejor son... bueno, sí, yo creo que puede ser algo de prensa. Sí, la estadística de que la hacen en la misma mesa, no creo. O Paula, o pueden ser ellos y por eso hoy está todo el rato... Pues, de verdad, no lo sabemos. Ay, Dios, es buenísimo. Mete canasta celta y se le echa. Es que ahora me he fijado y estaba en plan de... Sí. Ay, qué bueno. Ay. Lo mismo son las que te transmiten en casa. Bueno, es que yo me meo como sean. No llevan nada. No, yo creo que no están hablando. Yo creo que es algo así de... Están con un ordenador y... Algo de prensa tiene pinta. Guay, yo es que... Jesús, no sé quién va a ganar, la verdad. Si no, también se ha reforzado. Es que todos los equipos han hecho equipazos. Yo no sé. Sí. Me encantaría ir un día a... No sé, a entrenar con uno de ellos. Y Paula, claro. No, yo os animo. Ay, Dios. Vamos a ver, arriba. Murecatetes, que se defiende muchísimo. Ahora Julia no va a conseguir el triple. Rebote para Samson. Tadic, con calma. Hay que jugar largo, ¿no? Tienen 5 de ventaja, quedan 2 minutos y medio. Es una posesión muy importante para Celta Fensa Zorca. Pues me está gustando muchísimo Tadic, porque está cambiando... Sí, yo también, ¿eh? Ay, qué susto. Canastón de Tadic. Me está gustando por cómo está gestionando el partido. Ha habido muchos momentos de revolución por su parte, con muchos puntos. Y ahora está controlando muy bien el timing. Sí. Y haciendo mejor selección de tiros, ¿verdad? Que al principio estaba muy al principio como muy ansiosa, muy precipitada. Tadic que lleva 3, vale. Haidara lleva 4, pero ahora no está en el campo. De por parte de Kadira Seun. También la que más lleva 3. Bueno, pues 2 tiros para Murecatete. Jugadoraza, como os digo, muy joven. Sí. Muy alta, muy grande, muy buen movimiento de pies, muy buena lectura. Y es que, pues sobre todo eso, que es muy joven. No sé si tiene 24. Tiene 24, es del 2000, sí. 24 años. Se está metiendo con mis cascos, pero no pesa nada, ¿eh? ¿Quién? No sé, Nasty, pero no pesan, ¿eh? Ya te los dejo un día. Muy buena mano ahora de Mandic. 69-74. Chicos y chicas, quedan 2 minutos. Dos. Regina buscando. Hay que anotar para meterse en partido. Sacando la y mano. Ahí va. Sí. Total Loom Mesa. Exacto. Es que es muy alta, pero es muy móvil. Es rápida, es ágil. O sea, su fisionomía es muy guay, porque es que llega todo, sube mucho la defensa, entonces, bueno. Mide 1,91 m. En algunos sitios pone 91, en otros pone 93. Un poco más de 1,90. Regina, tiros libres muy muy importantes. Muy importantes, sí. Se meten ahí. Samson subiendo la bola, defendida por Ana Palma. Importante esta defensa para Kaila Seu también. Vamos a ver, qué buen corte. Haidara no consigue anotar. El rebote va a ser para Kaila Seu.
buscando la canasta rápida. Julia no veía claro el pase, no querían perder el balón. Va a buscar una jugada. Regina que va a ir para adentro. Muy bien ahí para Ana Palma. Se queda corta, qué pena. Bueno, rebote, otra posibilidad. Quiere buscar. Se viene la prórroga. Quiere buscar una opción buena. Esa es buena opción. Era buena, no consigue anotar. Ahora sí consiguen anotar. No hemos visto quién ha sido, si Mandic o Mureca Tete. Tiene pinta que Mandic, ¿no? Sí, parecía Mandic. Es que justo se me ha ido la imagen. Sí, a mí también. Ah, vale. Bueno, pues. Pues a un puntito, un minuto. Que puede ser muy largo, chicos. Ah, claro, sí. Lo que dice Loumesa, que normalmente los de la estadística suelen estar en la mesa central. Yo pienso igual, lo he dicho. Bueno, vamos a mandarle a Lou un beso muy fuerte, que está en una recuperación. Espero que esté mejor, Lou, poquito a poco, que se ha tenido ahí un percance. Un besazo muy fuerte, Lou. Es igual. Bueno, nosotros vamos a decir que son los de las estadísticas por eso hoy se van y vuelven. Se van y vuelven porque están aquí los tíos de jaleos. De jaleos. Se va, está cabreado, ¿eh? Ay, qué bueno. Mira la gente. Uy. Nada, tenemos que ir un día. El pase está muy lejos, la SEU, pero... Ojo, pero un día molaría, ¿eh? Me gusta este pabellón mucho. Voy a hacer una serie que va a ser un día entrenando con cada uno de los equipos de Liga Femenina. Oye, estaría guapísimo. Estaría muy bien. Lo que pasa es que me tengo que poner fuerte. Me faltan cuádriceps todavía. En cuanto tenga cuádriceps, yo voy. Ya, yo con los físicos que estoy viendo en esta liga, ostras, es una pasada, ¿eh? Es que por eso, yo necesito cuádriceps. Yo sé que sí, en cuanto tenga cuádriceps otra vez, puedo. Ya, puedes. Pero los necesito porque es que si no esta gente está muy cacha, mirad. Están muy cachas. 40 minutos y no paran de correr. No paran de presionar en toda la pista, es una barbaridad. Le saca la falta a Mandic, que lleva... No es bonus todavía. No, pero ¿cuántos? Voy. Una, la primera. ¿Ah, sí? ¿No? A ver. No, estoy viendo otra. Cuarta. Claro, es que yo estaba viendo... Estaba viendo la de Jefferson. Están al límite, chicos. Madre mía, qué nervios. Canchas y músculos a tope total. Lo ves ahí, los físicos, jolín, son muy importantes. Ya no solo de fuerza, sino también pues esto del físico, del ritmo altísimo. Sí. Le saca a Ana Palma, el campo atrás están presionando mucho. Aquí es. No me he enterado, Fauques. ¿El qué? Ah, a Castellón. Que no te había leído, perdón. De momento no, creemos que no, pero me encantaría ir, la verdad. A ver ahí las ventanitas. Que van a tener que jugar. En Castellón, ¿eh? ¿No? Sí. Bueno, sí, que nos quieren llevarnos las encantadas. Hombre. Y retransmitimos también esos partidos. Pablo, si me estás escuchando. ¡Ataque! ¡No! ¡Ha sacado el ataque! ¡Ha sacado el ataque! Broncano, 17 puntos con el Paterna. ¡Qué grande! Flopping de manual. Hombre, aquí es sacar las skills, ¿eh? Decirle a Pablo. Pablo, hola, ¿qué tal? Espero que nos estés escuchando. Mira, nos encantaría ir a las ventanas. Aquí es cuando juegan con las habilidades. Yo es que estas cosas me parecen asombrosas. ¿El qué? El saber colocarte, el saber tirarte, el saber caer. Sí. Bárbaro, porque aún quedan, os lo he dicho, este minuto iba a ser largo. Haidara subiendo la bola. Presionando, Kadira Seu, Samson con el balón. Tranquilísima. Oye, pero qué fría, ¿eh? Sí, muy fría. No ha conseguido anotar, esa canasta era muy importante. Ahora tiene el poder Kadira Seu. Balón para el Catete.
Uy. Se la han robado. Madre mía. Qué de errores este. Fuerte. Es que están defendiendo mucho y están intentando anotar rápido. Y no lo están consiguiendo. No. Bueno, pero ambos equipos, muchos errores en este último minuto, ¿verdad? Malas decisiones. Sí, Mandic quinta, ¿no? Sí, eso es. A ver. Creemos, a no sé si. Pero la tenía. Es que tenían que hacer la falta porque si no, no podían, no paraban el juego. Y se acaba el tiempo. Va ganando el Celta. Quedan 6 segundos, exacto, es quinta, sale ahí Noah. Mucha presión, están defendiendo con un ritmo altísimo, una intensidad altísima. Qué difícil. Y Samson que tiene 2 tiros libres muy importantes por delante. Mira los otros. Todavía hay tiempo. Ya. Está enfadados. Dentro y lógicamente hay un tiempo muerto. Tiempo muerto. Eso es. Uf. Madre mía. Cádiz Aseu tiene la oportunidad de empatar o de ganar este partido. 6 segundos. Tiempo muerto de Isaac. Y aquí, ¿qué dibujas, eh? Y a ver qué dices aquí, a ver qué haces. Con esta presión que están haciendo, con la defensa que están haciendo, están subiendo muy arriba. Yo creo que la que más. Buah, es que no lo sé. Ha dicho Palma, que no sabemos qué jugada es. Te iba a decir que yo jugaría para Ana Palma. No sé si no. Palma será para Ana no. Palma. A ver. Pero. Uy, a ver, se ve un poco, ¿eh? Sí. Y pase. Va a ser dentro. Para Mureca Tete. Sí, para dentro. El bloqueo indirecto o para la continuación de Ana, ¿no? Un poco algo así. Sí, porque la base ha dicho que vaya a la esquina, la del mismo lado corta, bloquea Mureca Tete y ahí la continuación. Va a salir al tirar. Veremos, veremos. Madre mía, se va a tirar, va a salir, mira, como dice Ale, va a salir Regina, se va a tirar un triple y se acabó. Y chao, se acabó. Se acabó. Ay, Dios, chicos, chicas. Vaya final, ¿eh? Es que yo, mira, siempre he pensado que ser entrenador o entrenadora es muy difícil. Muy difícil, tío, por eso te he dicho, ¿y ahora qué dibujas? Es que ¿qué dices? ¿Qué haces? ¿Qué haces ahora? Que es muy fuerte esto. Igual tienes 20 sistemas en la cabeza y ¿cuál aciertas? A ver, yo se la daría a Mureca Tete también, ¿eh? Ahí dentro, lo de la posición esa está mal, entiendo. Ah, vale, gracias. Sí, sí. Yo ponía 0-1 y yo. ¡Ay, Dios mío! Chicos y chicas, 6 segundos, 73-75. Le dice a Cooper que mantenga la distancia, que no meta los brazos. Que no sobrepase la línea, vaya. Cooper es muy grande también, ¿eh? ¡Uf! Se va a la esquina, sale, Regina. Recibe. Y ahora, no han hecho la jugada que ha pintado, ¿eh? Regina saca la falta. Y es. ¿Y Tadic cuántas lleva? ¡Es la quinta de Tadic! Encima. ¡Uf! Quita. Para prórroga. ¡Qué papelón tiene ahora Regina, eh! Te lo digo. Sí. Peínate tranquilamente, Regina. No le ha permitido subir el balón, Focus. No, no. O sea que yo no lo hemos visto tampoco muy bien desde aquí, era imposible verlo. Pero era falta, porque no ha podido o parecía falta por lo menos. La han pitado, así que no podía subir el balón ahí. Ay, Dios. Ay, Dios. No quiero ni mirar, ¿eh? Lo malo de esto es que si mete los dos y van a prórroga, Tadic, el que no esté es muy importante. Es que Regina, yo no voy a decir nada. Yo tampoco. Calla, calla, calla. Uf, no lo sabemos, Nasty, si tiene tiempo muerto. Es que como no tenemos la. ¡Ay, dioses! Sí, ahí está. ¡Ay, el tiempo Dios! Muerto. Ahí está el tiempo muerto. ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! Es que lo hemos dicho, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Joder, Regina, qué partido! ¡Cómo me gustan estos partidos! ¡Vaya barbaridad! Oye, lo de Regina es que tira los tiros libres, sí. Nivel Dios, ¿eh? No le ha temblado la mano ni un poquito a Regina Aguilar. Os pensabais que no había prórroga, ¿eh? Creáis, pues aquí la tenéis, lo hemos dicho.
La dice Mauques, esto lo sabíamos todos. Sí, sí, la sí. Prórroga ha sido votación unánime en el chat. Ahora, ¿quién se lleva el partido? Eso es lo que no sabemos. Eso es lo que no sabemos. Bueno, ahora, cosas a tener en cuenta. Ah, bueno, calla, no. Cosas a tener en cuenta, no. Que quedan dos segundos. Segundos. Puede ganar. Espera, vale, espera. Vale. Puede pasar de todo. Vale, rápido, rápido. En el chat, ¿creéis que va a haber un tiro de estos increíbles, canastón increíble de Celta para ganar? ¿O creéis que vamos a la prórroga? ¡Corre, rápido, rápido, rápido en el chat! Va a haber falta. ¡Uf! Espera que hay triplazo. Yo creo que ya están en bonus. Ya están en bonus, ambos, me parece que sí, sí, sí. No pueden hacer falta, Nasty. Esto es a defender, porque si no, estás empate, o sea... Nada, prórroga siempre en Twitch, prórroga. A ver, chicos, dos segundos. Puede pasar, ¿eh? Como haya jaleo aquí, madre mía. Estoy muy nerviosa, ¿eh? Yo creo que vamos a la prórroga. Yo. ¿Tú crees, Nasty? Ay, 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 ay. Más pensaba, o sea... Que entraba. Pensaba que había tirado... En plan, que iba adentro y que se piraba la tía, ¿eh? En plan, soy buenísima, os lo juro, ¿eh? Hombre, yo meto ese triple y me tiro, vamos. No, pero que pensaba que era el típico tiro que tiras y te giras. Sí, yo soy buenísima. Pero con es que Harry, ya, ¿no? Claro, pero ya he visto que se iba afuera. Pero claro, desde aquí no parecía, desde aquí parecía que tal. Hay que cambiar madre el nombre mía. A Twitch, voy a tocar al prórroga. ¡Qué locura! ¡Qué partido! Sí, sí. Vale, a ver, situación, lo que iba a decir antes. Ahora, Celta está sin Tadic. Claro, es que para Celta es un jaleo la prórroga. Es verdad que está, tienen a Maxwell, sí. Que lo está haciendo también muy bien, sobre todo en estos minutos finales, pero no tener a Tadic ahí controlándote te puede pasar factura. Vamos a ver este final. Por parte de Kadir Aseu, Murekate te lleva 4 faltas. Entonces, Murekate. Bueno, vamos a ver. Y si la 3 en Celta, ¿no? Me están cargadas, ¿no? A ver. La primera jornada, la primera prórroga de la temporada es en la jornada 3, ¿cómo no? En Twitch. Ay, Dios. Sí, es verdad. Y Mandic también ha sido también expulsada. También estás, también es expulsada. Es, eso lo que es lo que hemos visto. Justo, pero porque ha tenido que hacer la falta, porque ninguna compañera hacía la falta. Y la ha tenido que hacer ella porque si no, no daba tiempo. O sea que... ¡Puf! 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 Vaya partidazo. Vaya partido. ¡Madre mía! Solo digo que vaya partidazo. La verdad es que por momentos lo he dudado, ¿eh? Que llegaran a la prórroga, pero muy bien. Vaya barbaridad. Esto lía prórroga a Paula desde que ha... Sí, pero un minuto y medio, 6 arriba iba Celta, ¿eh? No veía la SEU, no veía la SEU como en buenas condiciones, o sea, buenas sensaciones. Pero ahora apareció Regina y la lió. Madre mía, qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, chicos y chicas, pues una prorroguita, jornada 3, ya sabéis. Si queréis baloncesto diversión, solo tenéis que seguirnos a Paula y a mí en Twitch. Ir pidiendo la cena. Que vamos a cenar todos juntos hoy. Bueno, pues tenemos ahí, algo ha pasado en sí. La mesa. Y sale pues Lucía Gutiérrez, ¿no? Claro. Mirad, chicos, ahí están los que anotan las stats. Ah, claro, tiene que ser en campo defensivo. ¿No? Sí, porque ha pasado 3 segundos. No, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué han pitado? Que no entiendo nada. Han conseguido sacar, yo creo, ¿no? ¿Y qué es lo que habían pitado? Ay, bueno, pillas. No lo sé. Vale, ya está. No pasa nada, Lucía se la tira de 2, no consigue la canasta. Tienen que defender. Sí, Julia Soler. Vamos allá. Colgándose la Murekatete. Se sale de dentro, qué barbaridad. Ari Puyol rápidamente, ahora yo creo que van a intentar buscar, bueno, esas canastas, ¿no? En la prórroga siempre tienes un poquito más de ansiedad. Eso es. Parece que el tiempo pasa más rápido, lógicamente son 5 minutos, pero es que se pasan volando. Bueno, las buenas prórrogas es cuantos menos errores mejor.
Sí, pero es verdad que han empezado ambos equipos con tres errores seguidos, consecutivos para los dos equipos. Y lo que dices tú, ¿no? Un poquito más de nervios, de ansiedad, pero bueno. Canastón, ahora de Baines. Lo que no parece por el ritmo que sea la prórroga, porque han salido todos a tope. Ya, ya. No, no, pero es que es lo que a mí lo que me ha sorprendido más del partido de hoy, sí, de verdad, es el nivel defensivo, las líneas tan arriba de todas las jugadoras absolutamente. O sea, sí, no había ni siquiera una pivot grande que se quedara flotando o hundida. Todas las jugadoras arriba. O sea, me ha parecido lo mejor de este total partido. Parada y tiro de Julia Soler. Parece que Kadira Seu se pone por delante. Cuatro puntitos. Y ahí hay el tiempo, ¿eh? Los sí, minutitos. Pasa volando. De verdad que en un cuarto, los cinco primeros minutos te pasan lento, pero esto, la prórroga va volando. El guía por ahora, Lucía Gutiérrez, sí, mandando para el carretón de Samson. Balón para Cooper de tres. Ahora no lo consigue y el rebote que va a pasar por delante de varias jugadoras. Sí. Se lo va a quedar Kadira Seu, que parece que ahora mismo la prórroga la lleva mucho más controlada. Regina con Bane, se le escapa ese balón. Lucía Gutiérrez rápidamente y saca la falta a Julia Soler. Sí, que dos lleva tiros. Tres. Claro, son dos tiros, ahora se da cuenta. Pero bueno, yo creo claro que es una buena falta. No, está bien. Sí. Se le acabó la gasolina. Vamos a ver, Javiruli, vamos a ver. Quedan todavía 2:44. Yo creo que aquí con estos dos tiros libres, pues vamos a ir viendo, ¿no? Un poquito. Yo creo que a Celta también se le acabó Tarik, ¿no? Que estaba generando mucho, estaba controlando el partido, estaba un poco, era el motor del equipo. Exacto. Bueno, pero también te digo, estos tiros muy importantes de Lucía. Muy, muy, muy. Sí, sí, no, sí. Sangre fría total, dos tiros libres dentro y ahí estamos. Es que estamos otra vez a dos. Lucía tiene una sangre fría también. Es una tirando, crack. Tiene una confianza. Bárbaro. Muy bien, ahora Lucía se sienta, sí, sale. Maxwell. ¿Quién ha salido? Maxwell, ¿no? Maxwell ha salido, sí. Bueno, pues vamos a ver, Ainhoa. Julia, va a salir Baines de nuevo en cabecera, que están jugando con sus unos por unos también desde ahí. Julia Soler buscando. Sí, clarísimo. Falta de Cooper. Cooper, sí, de Cooper en el bloqueo. Ahí no la ha ido a bloquear y ha sacado el codo para intentar pasarlo. Me encantan los árbitros, ¿eh? No, sí. No, no, es falta para mí. Es falta para mí. En plan, súper tranquilo, ¿sabes? Claro, porque es que tú como entrenador intentas ahí provocar, sí, 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 sí. Y el tío, no, no, es falta. Punto. Bueno, pues para adentro, los dos tiros de Ainhoa, Gervasini. Balón rápido para Cooper, de nuevo Ari Pujol. Buscando, vamos a ver ese mano a mano con Samson, no lo ve claro. Sila continuando para adentro, Ari Pujol no la ve, ahora sí, la cuelga y no lo consigue. Muy difícil el paso. Muy difícil. Sí, porque estaban Sila y Cooper cortando por línea de fondo las dos, así un poco jaleo. Sí, muy complicado también, estaban cerca para dar ese pase en la línea central. Ainhoa subiendo la bola, marcando jugada, intentando buscar un poco de calma. Balón para Baines. De nuevo, Ainhoa bloqueó directo con Mureka Tete, que va a continuar, obviamente. Regina se la tira desde su casa, ahora no hay suerte. Ha pasado algo por ahí. Se han tropezado, pero parece que no es nada. Bueno, o sea, ahí se la puede ver a Regina con muchísima confianza por ese triple que ha hecho con 10 segundos de posesión. Hay que jugar largo. Muy bien. Ahora muy bien ahí Julia Soler robando el balón, doblando el balón a Mureka Tete. Canasta de Kadira Seu. Y nos vamos a un 83-77. Bueno, hace poco estábamos así, ha cambiado el marcador, ¿eh? O sea que todavía no lo demos. No, no, yo no di nada por hecho hoy. Lo que pasa es que a la CEO el año pasado jugó muchas prórrogas y lo tiene muy bien, ¿eh? La sabe jugar muy bien. Parece que de repente están como mucho más calmadas. Sí. Sí.
Cristina va a marcar ahí la jugada de banda. Por prórroga, ¿cuántos tiempos muertos tiene cada equipo? Uno. Uno cada equipo. Uno cada equipo, sí. Se les añade uno más. Meto ficha y cuento 20. Eso viene de las reglas, no es por encargar. Ay, 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 ay. Bueno, posesión importante para Celta. Sí, vamos allá. 1 minuto 43. Balón para Celta, Samson. Para Cooper fácil, media distancia, no consigue la canasta, Haidara. Vuelve a salir Lucía. Pues estamos viendo la tele grande. Bueno, pues y también Regina subiendo la bola. Balón rápido para Ainhoa, que busca la calma, lógicamente, claro. Alargar los ataques. Samson, que está presionando mucho, y ahí Ainhoa se consigue ir y le saca la falta a Cooper. Muy lista. Sí, muy lista. ¿Y Cooper? Lleva, es la quinta de Cooper. ¿Quinta de Cooper? Sí, es la quinta de Cooper. Uf, es verdad. Pues tiene que salir Sila, ¿no? O Sila o... sí. O Ejiofor, eso te iba a decir. Ejiofor, que no estaba. Ejiofor. Que no estaba. Bueno, pues tiros libres muy importantes. Ainhoa para adentro. Importantes, sí. Partidazo de Ainhoa, ¿eh? La verdad que sí, muy bien. Ahora se queda corta, se la oye hasta aquí, el rebote. Se lo va a quedar buena. A la palma. Muy buen rebote. Bueno, pues este rebote prácticamente marca, yo creo, ya la prórroga. Ataque otra. Y es de Murekatete, es la quinta. Quinta. Es quinta de Murekatete. Se va a enfadar y espera que no le piten una técnica, ¿eh? Ah, no. No, parece no, que no. La han calmado y se sí. Va a salir. Ahora me imagino que pues tendrá que salir... no lo sé. Jefferson. No sé. Es Svetlikova. No estaba en el campo ahora, ¿no? Eso es. Ahí salido, me parece. Vamos a ver... Sí, total, Javier Oliver. Es verdad que cuando el equipo que está en dinámica, que fuerza la prórroga, luego llega a la prórroga mucho mejor que el otro equipo, ¿no? Como el otro sí. Moralmente pierde un poquito ahí un par de escalones. Samson de tres, no consigue importante. El triple, rebote de Haidara, muy importante. Sí. Sube, no lo consigue, rebote. Bueno, Ana Palma, rebote es importantísimo, se está cogiendo, ¿eh? Ainhoa sacando sí. La falta a Maxwell, le ha ido a dar la mano y cuando ha visto que ha pedido en antideportiva le ha dicho, pero ¿cómo? No. Ya no te la doy. Ya no te subo. Yo creo que ahí Cristina también les está diciendo que no se vuelvan locas a hacer faltas porque al final...
todas estas diferencias, y más que la verás lo que hablábamos, influyen, ¿no? Entonces, sí, al final, de tener el partido ahí, pues igual se ponen 10 arriba, 12, y pues no, que, y no es bueno para el Celta. Es que es tener en cuenta cada detalle. Claro, eso es. Bueno, pues Balonari Puyol rápidamente intentando buscar un ataque para su equipo, balón con Samson, el mano a mano, y van a sacar una falta, falta a Julia Soler, que lleva 4 con esta. No lo he entendido bien la regla, no bravas. Bueno, pues tiros para Samson, que a priori es muy fiable en esta línea de tiro libre. Y para adentro el primero. Importante cada punto, como decías, es Paula. Y ahora pues para sacar Kadir a Seu. Ha habido un cambio, se sentaba Maxwell y no he visto quién ha salido, ahora lo veremos. Está todo el rato Maxwell, te hemos muerto. Era Lucía la que había salido, creo. Intentando averiguar qué dice Isabel. Ha dicho que juegan, Ford, pero ya hasta ahí he llegado. Presión en todo campo por parte de Celta, Regina con el balón. Balón por Ainhoa, fácilmente buscando alargar como siempre. Sí, no están buscando ahora la falta por eso, ¿no? Yo creo que... ¡Qué buena! ¡Vaya balón! ¡Y canasta! Canastón ahora de Svetlikova. Balón para adentro. No consigue anotar. Rápidamente, Regina. El balón de nuevo para Svetlikova. Regina de nuevo. Bloqueo directo lo pide. Sí. Se la va a tirar de tres. Regina Aguilar de tres. Vaya partido. Vaya forma de romper la prórroga. Samson no consigue anotar. Y van a ser un 91-79 al final. Sí, sí, muchos puntos. Es verdad que la prueba se nota. Y bueno, felicitar a Seu, porque a Kaila Seu, porque ha sido de menos a más todo el partido, ¿no? Y el momento clave es cuando han estado. Partidazo a muchos puntos. Sí. Partidazo a un nivel de físico, intensidad, mucho, altísimo. Y bueno, total, yo creo que este duelo es brutal. Creo que el resultado final no refleja para nada el partido que hemos vivido. No, totalmente. Se han conseguido ir Kadir a Seu y bueno, aquí pues cada punto contaba. Nos hemos ido a muchas faltas también, como dice Faukes. Yo creo que sí, en ambos equipos tenemos 2 expulsadas en los 2 equipos, así que bueno, nos hemos ido a bastantes faltas. Pero bueno, chicos y chicas, partidazo. Pidazo. Señor partido el que hemos visto hoy. Y la semana que viene os voy a decir ahora mismo que tenemos, que va a ser el sábado a las 7 de la tarde, Spar Gran Canaria contra Juventud de Badalona. Eso así es. Así que os esperamos a todos y a todas por aquí, lógicamente. Vamos a ver el saludo de Kadir a Seu para cerrar el partido en vivirlos de la mesa de atrás. Bueno, vamos a ver aquí la celebración, el saludo del equipo a la afición. Y ahí están. No. Tremendo partido han conseguido sacar en casa. La verdad que sí. Y chicos y chicas, como os decíamos, os esperamos la semana que viene
a las 7 por aquí con otro tremendo partidazo. Eso es. Ahí están. Sí. Ahí están. ¿Cómo se animan? ¡Hey! Ah. ¡Hey! ¡Qué guay! Están cantando. Sí, están cantando. Partidazo, Regina Aguilar, 19 puntos. Urecatete, 20. Ya ves. Ainhoa, 14. Bueno, bárbaro. Mira, mira, Urecatete. Mira, mira. ¡Let's go! Aquí están todos metidísimos, con la afición. ¡Me encanta! Ahí van. Con los niños también. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bueno! Bueno, pues ahora sí, chicos y chicas, hasta aquí el partido de hoy. Nos vemos el sábado que viene a las 7. Partidazo que ver. Así que os esperamos. Un besazo enorme y gracias a todos y a todas por estar por aquí un día más.